todo pasa por vos. Todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta. Rey, rey. Regálame un momento solo para darte. Ya sé, no me conoces, vine a presentarme. Me vi, no sé cómo perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó. Estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño, despierta. Me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján. Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca, te juro, sin dudas daría mi vida. Te quedes sin aliento. Ay, me estoy enamorando sin querer queriendo. Te juro que no sé qué me pasó. Estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño, despierta. Me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján. Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca, te juro, sin dudas daría mi vida. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Acá estamos abriendo con el corazón de Todo Pasa. Todo pasa por la pantalla de América Tucumán. ¿Cómo le va, Franquito Majul? Usted siempre me sorprende. Tres ¿viste? Minutos de las 4 de la estás? Tarde. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte tan radiante, tan blanca y tan linda. Tan blanca tan y pura, radiante. Tan ¿vio? Plena, tan pura. Una paloma. No, me bueno, esto elegido Julieta Ganún. Un besito para Juli y para todo su equipo de trabajo. Muy la bien. La verdad que hermoso, hermoso la tucumana que hay que apostar por ella, siempre. Sí, siempre. Totalmente, Laurita. Bueno, un saludo para toda la audiencia que siempre nos mira y que siempre está prendida a la pantalla de América. A partir de las 16 horas hasta las 18 los vamos a acompañar para llevarles entretenimiento, ¿no? Y toda la información actualizada al momento del día. Así es, la bienvenida para ustedes, gracias por elegirnos. Estamos en la pantalla de América Tucumán, en Todo Pasa. Hoy vamos a tener un primer bloque maravilloso. Ya está el contador Mario Coltan, ya lo vamos a ubicar en su lugar. Ya está Augusto Cachorro López también en los estudios. ¿Está? Volvió, no sé dónde estuvo. ¿Dónde estaba? ¿Cachorro? Me dejó ayer, me dejó ¿dónde sola. ¿Dónde estaba? Estaba el viernes, Augusto que no lo encuentro. López. Pero bueno, está también el comisionado comunal de Gobernador Garmendia. Sí. Se vienen los grandes festejos del Día de la Madre en el Este Tucumano y vamos a hablar de eso y de mucho más. Augusto López, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Lau? El placer de saludarte. Muy buenas tardes para vos, para los compañeros, naturalmente, a toda la audiencia, a todos los amigos, a las amigas que nos acompañan habitualmente. Bienvenidos al programa, a compartir estas 2 horas hasta las 18, como siempre, con toda la información, con toda la buena onda y con muchísimas entrevistas. Hay muchas charlas pendientes aquí dando vuelta. Hay mucha gente en el estudio hoy. Sí. Mucha gente en el estudio. Bueno. Me gusta. Una buena energía la que tenemos hoy. Desde el viernes que no lo encontraba usted, cachorro. ¿Desde el viernes, dice usted? Desde el viernes que no lo encontraba, no sé. ¿Cómo puede ser? Si yo estuve acá el lunes. El lunes sí estuve. No, yo no lo vi. ¿Ah, no me vio el lunes? Yo creo que usted estuvo descansando después de semejante viernes. Viernes de la semana pasada. Tuvimos un buen festejo. Sí, sí, es cierto. En el cumple de... No, fue un lindo festejo, una buena noche. Faltó Laura nomás, que estaba ella caminando. ¿Dónde andaba caminando? No sé, le gusta siempre caminar. Anda caminando, Laura. Le gusta joder con el... Lo voy a llevar a Luján caminando. Tiene que caminar. A trancas, dice usted, lo caminando. Lo importante es que todos se quedaron con esto de la caminata, Laura. Sí, así que sí. Hay algo importante ahí. Todos así se quedaron es. Con la caminata. Sí, sí. ¿Sabes que hoy me puse las zapas que hice la caminata y es como que la sentía pesada? Sí. Me pasó algo muy raro.
No me digas. Pero me las puse. ¿Pero las metió en la lavarropa después? ¿A las zapas? No. Capaz están sucias solamente, Laura. Capaz que están muy sucias, nada más. Claro. No. Es eso. Bueno, cambiamos de tema. ¿Le parece? Vamos a arrancar Todo Pasa. Patricio, ¿cómo le va? La bienvenida para usted. Está de este lado Miriam, que son nuestras cámaras, y está el señor Adrián Coco Seco. ¿Cómo? ¿Coco? De verdad, hoy me enteré que... ¿Ese es el apodo? No sabía. No sé, me decían, ¿y Coco? ¿Y Coco? Yo decía, ¿pero por qué Coco? ¿De qué habla? ¿De la materia gris? ¿De qué habla? No sé. Coco Seco. Pero a esta altura de la vida, ¿cuántos años que lo conocemos a Adrián? No sabía que era Coco. Yo tampoco. Hoy me enteré que era Coco. ¿Cómo es eso? De chiquito, acá me dice Miriam que lo conoce muy pequeñito, que le decían Coco, no sé por qué. Mira vos. Acabamos de develar un misterio, le digo, porque esto no se sabía. Sí. Esto es nuevo para nosotros. Es nuevo. Bueno, sí. ¿Qué pasa en la familia de Todo Pasa? Todo Pasa. Todo Pasa. Sí. Todo Pasa. Bueno, la bienvenida para ustedes, gracias por elegirnos. Siempre tratamos en lo posible de arrancar con muy buena onda, arrancar con lo mejor. Tenemos mucha información. Vamos a estar realizando el análisis económico con la voz, por supuesto, y la palabra del contador Mario Coltán. Pero rápidamente vamos a ir con los títulos en el comienzo. Exactamente, porque siempre tenemos el recorrido habitual, ¿sí?, que hacemos con las noticias para que ustedes también estén informados. Y vamos a comenzar, en este caso, con los portales de noticias, y vamos a arrancar con el portal de A24, que tiene estos títulos. Tras la expulsión de Viró de Aerolíneas Argentinas, el gobierno inicia acciones legales por medidas de fuerza. Es el título central que presenta A24, el gobierno expulsó al dirigente sindical de los pilotos, Pablo Viró, del directorio de Aerolíneas Argentinas, e iniciará acciones legales por las protestas. Es el título central. Además, en un título vinculado al ámbito deportivo, piden la detención de Néstor Ortigosa por violar la perimetral contra su ex. Estoy muerta en vida, dijo ella. Es el título destacado, que si bien está vinculado al ámbito deportivo, hoy en día hay que decir que tiene mucho más que ver con lo policial este título. Dentro de los internacionales, conmoción en Bolivia por la desaparición de la joven que denunció a Evo Morales por violaciones. Otro de los títulos destacados, en este caso, para la portada de A24. Seguimos actualizando, nos vamos a los títulos del orden local con, en este caso, La Gaceta, el título central, el conflicto aeronáutico. El gobierno echó a Pablo Viró del directorio de Aerolíneas Argentinas. Se repite justamente este título. Además, la AFA no reconoce la suspensión en este caso, y la asamblea se llevará a cabo este jueves. Esto tiene que ver con los asesores legales de la casa madre de nuestro fútbol, que presentará los argumentos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También destacado, clase abierta. No pueden cortar la calle, el protocolo de Bullrich está vigente en Tucumán, dijo la policía. Es otro de los títulos que tenemos, en este caso, para el diario La Gaceta. Seguimos en la actualización de las noticias con el diario El Tucumano. Van todos presos, Patricia Bullrich nacionalizó el escándalo por el robo de la ciudad universitaria. Es el título central, en este caso, para El Tucumano, que también tiene estas noticias. La policía de Tucumán impidió una clase pública en plena avenida Benjamín Araos. Es otro de los títulos que seguramente vamos a desarrollar en la jornada de hoy. Chala expuso en Bloomberg City con 500 alcaldes y referentes en políticas públicas de todo el mundo. Los títulos, en este caso, para el diario digital El Tucumano. En Infobae, las noticias destacadas: Aerolíneas Argentinas expulsó al sindicalista Pablo Viró de su directorio. Esto se repite con antelación en los demás portales de noticias. Y además, se van dos funcionarios del Ministerio de Capital Humano que decidieron hacer política en el conurbano. También es otra de las noticias destacadas que presenta, en este caso, Infobae. Son títulos del orden nacional. Para la continuidad, vamos a actualizar las noticias, en este caso, con ámbito financiero, que destaca lo siguiente. El S&P Merval cede por primera vez en seis ruedas y el riesgo país frena caída tras tocar mínimos en 5 años. Título central. Además, el gobierno echó a Pablo Viró del directorio. También se repite en ámbito financiero. Cepo al dólar, crece en el mercado la idea de que las restricciones seguirán en el año 2025. Además, el dólar MEP rebota tras una larga racha bajista y anota su mayor avance diario en 2 meses. Títulos, en este caso, para ámbito
financiero. Y vamos a cerrar este primer bloque informativo con las noticias destacadas en Olé. El refuerzo internacional que espera el ok de Gago para llegar a Boca. Atención con esto porque el Xeneize se quiere armar fuerte para el Mundial de Clubes que se jugará el próximo año en los Estados Unidos. Por eso la imagen del flamante director técnico en lo que es la portada de Olé. Además, ¿cuándo y dónde podría jugar Argentina la finalísima ante las quejas de los jugadores? Es otro de los títulos destacados. ¿Por qué Messi no se llevó la pelota tras el hat-trick a Bolivia? También es otro de los títulos. Hay varios en referencia justamente a la selección que goleó en la jornada de ayer. Y además, De Paul comparó a Messi con Jordan. Hay que disfrutarlo cada día. Bueno, una muy buena comparación la que hizo Rodrigo De Paul en el postpartido, en este caso, comparándolo con uno de los deportistas más grandes de la historia. Los títulos que presenta, en este caso, el diario deportivo Olé, para cerrar este primer bloque informativo que tenemos con las noticias. Como siempre, en Todo Pasa, en vivo y en directo, por la pantalla de América Tucumán Lau. Muy bien, vamos a ir con títulos locales. La legislatura retoma los temas de la reforma. Vamos a hablar un poquito de la reforma en su labor parlamentaria. Recordemos que en la legislatura de Tucumán, en sesión, el decreto ya está enviado al Ejecutivo para la compra de colectivos, que es uno de los temas que se tratan en la legislatura de Tucumán. Recordemos que está sesionando, el decreto va a estar enviado al Ejecutivo y además aprobaron proyecto para la creación de un helipuerto en Los Valles. Esto, atención, porque es uno de los proyectos de la legisladora Nancy Bulacio que tiene que ver con la creación del helipuerto en los barrios. Cabe destacar que este proyecto presentado por la compañía Transporte Fríos del Norte tiene que ver un poquito más allá de las presentaciones. Reiteramos, la sesión en la legislatura de Tucumán, en estos momentos estamos mostrando imágenes de lo que ocurrió en la jornada de hoy. Vamos a saludar al contador Mario Coltan en su miércoles habitual en su columna. ¿Cómo le va, contador? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lorita? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todo el equipo, un gusto de compartir con ustedes. Y un tema que fue recurrente en esta semana era poder explicar, aunque sea brevemente, las modificaciones que se están produciendo en el sistema de salud en la Argentina. En primer lugar, poder explicar por lo menos tres espacios bien nítidos. La salud en la Argentina está cubierta por el sector público, lo que se llama normalmente la atención oficial para todos los argentinos, las obras sociales sindicales que dependen del Ministerio de Salud a través de la superintendencia y las empresas de medicina privada. Hasta aquí, estos tres sectores funcionaban de una manera prácticamente por espacios bien diferenciados. A partir del decreto 70/23 del presidente Milei se pone en marcha la idea de asimilar, de poner en igualdad de condiciones a estos distintos sectores en salud para que tengan, en primer lugar, una misma obligación desde el punto de vista de la cobertura de salud de sus miembros. Y en ese sentido es importante mencionar que a partir del último decreto firmado por el presidente, las empresas de medicina privada van a tener la obligación de inscribirse en la superintendencia y en el Ministerio de Salud para tener la autorización y funcionar como cualquier obra social sindical. ¿Qué significa esto para los afiliados de la obra social y qué significa esto para las empresas de medicina privada? En definitiva, tanto una como otra van a tener las mismas obligaciones, que es un menú, es una cantidad de prestaciones asistenciales que ambas instituciones deberán atender a sus afiliados y asociados. Pero al mismo tiempo van a tener que tener una misma reglamentación en cuanto al seguimiento de la estructura económica financiera que tienen las obras sociales que dependen de la actividad sindical
como las actividades privadas de las empresas de medicina privada en la Argentina. A partir del 1 de diciembre, los afiliados de las empresas de medicina privada van a pertenecer a esa empresa, van a elegir entre las empresas que existen y entre las obras sociales sindicales van a quedar aquellos que siguen aportando desde su propia actividad, ya sea por elección o por cambio de obra social a los mismos servicios. Lo que vamos a encontrar en definitiva en los próximos días es que va a haber un proceso de achicamiento de la cantidad de instituciones. Se habla que de 291 obras sociales sindicales, tan solo 90 de ellas están en condiciones de cubrir la obligación del plan médico obligatorio. Es decir, está en discusión la subsistencia de más de 140, 150 obras sociales. Y en las empresas de medicina privada, lo que también se dice es que de las 651 instituciones inscriptas hasta el momento con carácter provisorio, está la preocupación de que queden tan solo 110, 120, porque muchas de ellas van a quedar en el camino con las nuevas indicaciones del Ministerio de Salud. Estemos atentos con esto, va a haber nuevas disposiciones y quedará en la decisión de cada uno de ustedes elegir la mejor cobertura de salud. ¿Qué tiene que ver esto con el bolsillo nuestro? Bueno, esto tiene que ver con que algunos especulan que va a haber una baja en el precio de las cuotas y lo que yo quiero confirmarles es que no tan solo no va a haber rebaja en las cuotas, sino que ya están anunciados los aumentos en el mes de noviembre próximo, donde están llegando los avisos de los afiliados de las prepagas con incrementos que van entre el 4 al 7%. Y se está conversando que en las obras sociales sindicales, por un problema de respaldo, porque los sueldos van muy por detrás del costo de vida y del costo de salud en la Argentina, es que las obras sociales van a tener que también pedir un aporte adicional a sus afiliados para seguir funcionando. Esto tiene que ver con la salud de los argentinos y esto se pone en marcha en los próximos días. Muchísimas gracias. Bueno, contador, se vino con todo hoy, ¿no? ¿Quedó algo más? Temas complicados. Temas. Pero bueno, tiene que ver con la salud y me parece que era importante dar respuestas a esta inquietud. Claro. Bueno, contador, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Muy bien, ¿quieren volver a ver la entrevista del contador Mario Coltan? Pueden ingresar en nuestra página oficial de América Tucumán. Volvemos con protagonistas y en los estudios, por supuesto, en nuestro living nuevamente nos visita el comisionado comunal de la comuna de Gobernador Garmendia, 90 kilómetros aproximadamente desde Capital. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos, a todo el equipo, a vos, Laura, este gran equipo que tenés acá en América, todo pasa, así que nuevamente acá, visitando los estudios, como siempre, ya una habitué de siempre de estar acá acompañando, de la calidez que tienen ustedes para recibirnos. Bueno, decirles, contarles que del interior de la provincia, desde la comuna de Garmendia, estamos trabajando, fortaleciendo. Eso te iba a preguntar, 10 meses ya de gestión desde que asumiste. 10 meses de gestión, o el 6 de noviembre se cumple ya el aniversario. El aniversario, bueno. Aniversario de casi el año, casi el año. Y bueno, trabajando arduamente, bajo la directiva de este gobierno de Tucumán, de la mano de nuestro conductor Osvaldo Jaldo, y de nuestro ministro del Interior, Darío Montero. Así que aprovecho la oportunidad para saludarlo, a Osvaldo, a Darío. Un cariño enorme para él, para toda su familia y para mis compañeros comisionados que están en el grupo ahí, sí, pendiente de todo lo que hacemos. Nosotros en el grupo de trabajo que tenemos junto a todos los 93 comisionados, está nuestro gobernador, está el ministro. Importante el cambio que hubo, ¿no? Desde esta gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, al decir en campaña, quiero un gobierno más federal, o sea, las comunas, algunos municipios y más precisamente las comunas del interior que estaban un poco como olvidadas, creo que comenzaron en esta gestión, con Darío Monteros, que es el ministro, a tener más presencia. Sí, estamos teniendo la oportunidad histórica hoy en Tucumán a partir del 2023, donde Darío ha creado un Ministerio del Interior abierto para que todos los delegados comunales, los comisionados comunales y así los intendentes también
puedan estar más cerca del ministerio, más cerca de la gente, y ellos también ver todo lo que uno viene trabajando y viene acompañando a través del interior, y que todos los beneficios le lleguen a la gente. O sea, todo lo que nosotros estamos brindando en la comuna, de todas las atenciones y los servicios sociales y asistenciales que se está haciendo, es en base a todo lo que el gobierno de la provincia mensualmente nos está girando para que podamos empezar con algunas obras. Materia de obra pública, ¿cómo estamos? Ahí estamos acompañando con algunas imágenes. Contame un poquito, ¿ese es el ingreso? Trabajamos, esto es lo que ahora vamos a inaugurar el 29 de octubre. Vamos a inaugurar el juzgado de paz, las letras corpóreas, y también estamos haciendo un trabajo de revalorización en el cementerio, revalorizar lo que ya estaba. Estamos haciendo una semipeatonal, una entrada con adoquines, un portón, una entrada, un pórtico, luces que nunca tuvo en el cementerio, instalando el alumbrado, y dándole un valor. Para el 2 de noviembre esto ya va a estar. Ya, si Dios quiere, va a estar, y dándole un valor importante, porque ahí están nuestros seres queridos, están nuestro campo santo, como le llamamos nosotros, y ahí están nuestras familias, y bueno, también se merecen estar acompañados de parte de nuestra gestión. Esto que estás viendo ahí, esto que estás viendo, mira, que dice no hago trato con el maltrato, es una tuvimos el Banco Rojo. Esto está en la Plaza Central, inauguramos justamente por todos los femicidios que hubo. Nosotros ya hemos padecido en Garmendia con algunos casos, donde lo tuvimos a Pamela Laime aquella vez, hace muchísimos años, y después María. Yo creo que sí, María Coronel. María Coronel. Sí. Entonces, junto con la fundación y junto con todo el grupo de mujeres que trabajan, los papás, pudimos revalorizar, darle una especie de... Sí, que en todas las plazas se lo está haciendo. Sí, ¿no? Se lo está haciendo en muchas provincias, incluso en el país, y también no queríamos quedar ajeno a esto y darle la importancia que tiene en cuanto a la familia, en cuanto a la mujer, estar cerca de ellas. Y se está trabajando en diferentes áreas. Recién pasamos también ahí lo que vamos haciendo en cuanto a la cultura y al deporte. Sí, sí. Los chicos de ¿cómo están trabajando? Los chicos de taekwondo. La dirección de deportes. La dirección de deportes está trabajando muy bien. Ya ahora fuimos campeones del provincial Evita. Ahora se va a Mar del Plata. Garmendia va a representar a Tucumán en Mar del Plata. También los chicos de taekwondo también van a representar a Tucumán en Mar del Plata. Bueno. Ahora lo tenemos a Rodrigo Suárez también, que es un chico. Rodri viajó a Buenos Aires también. También colaboramos para que él pueda estar y tener la posibilidad de probarse en Independiente. O sea que hay muchas cosas muy importantes que se está haciendo a través del deporte. Y todo eso viene de la mano de este gobierno, de esta gestión, y poniendo en revalorización muchas cosas importantes que había en nuestro pueblo olvidadas, dejadas de no hacerlo porque no había voluntad de hacerlo. Así que hoy a pesar de la situación económica en la que estamos viviendo, podemos decirle a nuestra gente que estamos haciendo lo más prudente posible con todos los recursos económicos que tenemos, tratando de ahorrar y poder brindarles a la comunidad muchos servicios. Ahora se nos viene la semipeatonal, se nos vienen las calles adoquinadas, se nos viene la plaza principal que ya entramos. Bueno, primer año de tu gestión, quedan. Entramos en el plan más. En el plan de obras, el plan Independencia ahora, que ya vamos a dentro de poco el Ministerio del Interior ya nos ha convocado, porque ya vamos a empezar a girar los fondos para el Plan de Independencia, que son pequeñas obras que vamos a ir articulando con el Ministerio para que el Interior también esté esto presente. Esto es lo que me estabas contando, justamente, la Dirección de Deportes. La Dirección de Deportes ha trabajado mucho en cuanto a cultura, también, y en cuanto a lo social. ¿Cómo está el equipo de Garmendia? Bueno, mañana juegan en Tafí Viejo el equipo del el Rojo, así que también saludo a todos los muchachos del club también, a Carlos, que a su presidente, están trabajando muy bien y nos estamos colaborando para que así sea, para que tengan la posibilidad económica también de poder solventar algunos gastos de viaje, que es carísimo mantener hoy en día los clubes, y eso lo sabe casi todo el arco futbolístico de Tucumán. Es muchísimo, el interior es el que más sufre porque son categorías que por ahí no tienen la posibilidad, como tiene Atlético San Martín, de estar
estar en los estándares y económicos que tienen. Entonces los clubes sufren mucho esa y son dependientes a veces de lo que nosotros podamos aportar en cuanto a recursos. Pero estamos dando prioridad más que nada a la obra pública, a la gestión y a la... continúan con los boletos también, ¿no? Hay que resaltar eso, la gestión de dar el boleto a los jubilados. La verdad que la provincia está haciendo un aporte muy importante en cuanto a lo que es los boletos estudiantiles, los boletos de los jubilados. En cuanto a lo que es el incentivo docente también que se paga, por eso yo digo que muchas veces no se, creo que se ponga en valor también lo que el gobernador está haciendo, lo que Osvaldo hoy con el diálogo abierto que tiene con las naciones ha dado la posibilidad de que nosotros tengamos las cuentas claras en Tucumán, las cuentas estables y se puedan pagar los sueldos, que eso es lo importante y que eso da beneficio a toda nuestra gente, a toda nuestra comunidad. Nuestra comuna, tenemos muchos empleados que dependen de la provincia, así que agradecidos con ese trabajo que hoy el gobernador viene desarrollando. Mañana tenemos en Bellavista el acto muy importante. ¿Van a movilizar? No más que nada movilizar porque, o sea, no estamos obligados a... Si no estamos comprometidos, los que somos militantes, los que llevamos el peronismo adentro, yo tengo 35 años de militancia dentro del partido, militando, trabajando, me ha tocado la primera gestión institucional, pero yo vengo hace 35 años trabajando en política y militando para el peronismo. ¿15, y yo, 14? Vos me querés descubrir la edad, a los 18 años, 18 años trabajando, 17, 18 años, ya trabajando en la juventud peronista, ya en el secundario, ya trabajamos. Militando conjunto con compañeros, junto con tío Hugo, con Ramón, con muchos chicos que venimos trabajando de los pueblos del interior y que hoy tengo la posibilidad institucionalmente de estar frente a una comuna. Claro. Cuando no esté voy a seguir militando para el peronismo. ¿Soñabas ser comisionado comunal, Marcelo? No, mi sueño siempre fue trabajar en política y me gusta el trabajo social y el trabajo con la gente. Poder ayudar, poder estar, poder... Pero en el 2019 poder darle ahí, 2015, 2019. Claro. Poder darle una mano a la gente, que cada día vea mejor, esta gestión se va a basar en eso, en trabajar. Yo a todos los muchachos de la comuna, digo, acá todos tenemos que trabajar, tenemos que poner un granito de arena para que esto... Estos son los chicos de Paso de la Patria, mira que se está viendo, justo van dos colectivos, el otro colectivo está atrás, son 80 chicos que nunca pudieron viajar y tuvieron la posibilidad, yo tuve la oportunidad de que puedan ir al Cadizal. Le agradezco mucho a la gente de Vialidad por el predio que nos ha prestado para que los chicos se instalen ahí. Esos son las chicas de muchas disciplinas, ¿no? De Control G, que estuvieron participando y que se ganaron ahora el 10 de noviembre, van al teatro, no me acuerdo, Teatro Alberdi. Al Teatro Alberdi van a competir, esto fue en Banda del Río Salí. Hay mucho potencial en el interior. El interior hay muchísimo. Ya tenemos los chicos de Taekwondo, tenemos chicos que van a Levita, a Mar del Plata, tenemos academia, tenemos baile de zumba, ritmos urbanos, tenemos muchísimo. La verdad que ahora por eso el sábado tenemos el fiesta del Día de la Madre, donde eso, van a... un poquitito, el festejo tradicional. Festejo con todas las chicas, hay mamás que bailan urbano, que hacen ritmos latinos. Compañeras mías, compañeras tuyas, que hacen ritmos urbanos y zumba, así que van a estar participando las mamás, justo ahí está la placa. Y que bailan los artistas locales como siempre, quien yo también tengo el conjunto que se llama Marcelo Salazar y sus changos también, que toco con mis hijos y otros amigos. Pablito Garnica, está Rodrigo Román, Ian Trejo, vamos a cantar, está Agustín Melianta, un gran recitador que tenemos ahí en Montiflor, Raíces de Garmendia, y también vamos a tener la presencia de Rubén Núñez, un amigo, el Guaraní Tucumano, las voces del Tala que tanto quieren volver a Garmendia después de muchísimos años, los Iracundos y Ivancito López, un mix cumbia, de música para todos, cumbias y guaracha, y con Marcos Gómez, que es el ex Banda 21, que va a estar también tocando cuarteteando para todas las manos. ¿Cómo están con el tema de la radio? La radio municipal. La radio todo comunal. El interior tiene una radio. Sí. Yo creo que la comuna de Garmendia fue pionera en tener su pionera propia en aquellos FM. Años de tener una hermosa radio, con un radio muy grande, que abarca toda la zona del departamento de Burruyacú, y la verdad que es muy escuchada y
Y así que agradezco para saludarlo a Marisol, a nuestra directora de la radio, sí. A Carlos, a Rosa, a Muñeca, a sí, las chicas que siguen ahí. A Manuel Jiménez también, Pedro Antonio, que conforman a todos los chicos, los 16 que están ahí trabajando. 16 chicos. Una gran familia, no. Trabajando, gracias a Dios tenemos un recursos humanos y un buen equipo de trabajo que nos está acompañando. Bueno, acompañar, justo estoy acompañado por mis hijos, por Negoti, mi compañero también, que es el habilitado. ¿Por qué no se sentó acá? También los saludamos hasta Cristian, a Cristian Elía, a Lino, que están trabajando, y a los muchachos que están trabajando ahora en el cementerio, porque están trabajando mañana y tarde para que podamos llegar. A veces trabajamos el viernes, el feriado también trabajamos, y el sábado, para poder llegar, porque esto es un trabajo continuo. La verdad que cuando tenemos los materiales, cuando tenemos las obras en marcha, yo siempre les digo, avancemos, después ya hay momentos de que estamos con menos trabajo y hacemos otras cosas que no requieren tanto tiempo. La verdad que estamos funcionando bien y le agradezco mucho el acompañamiento de toda la comunidad, del hospital, de las escuelas que nos están acompañando, los directores de las escuelas que estamos articulando. ¿Cómo estamos? Materia de seguridad también, muy bien. Ahora al ministro Daniel Monteros le he pedido que tengamos más móvil. Un móvil, no tenemos móvil, pero sí que podíamos acceder a un móvil policial, que también ya quedó comprometido en ver eso con el jefe de policía, y también que podemos tener más efectivo, porque nosotros somos una gran zona de influencia, tenemos, vos conocés, sabés que... La comuna de Garmendia comprende a las localidades del Triunfo. Claro, tenemos Puerta Alegre, El Triunfo, la Argentina, Paso de la Patria, Pampa Pozo, San Fernando, La Fortuna. Nos corresponde también, más allá que sea Santiago, la gente de Montiflor, de Bajondo, también tenemos una gente de Rapelli, de Las Chacras. Claro. O sea, una jurisdicción muy grande, San Francisco, parte de la Soledad para acá también, antes de llegar a Piedrabuena también, somos una jurisdicción muy grande. Entonces, requerimos de un móvil policial para recorrer toda la zona y tener más efectivos en la comisaría para que el efectivo que está cuidando el ámbito de la comisaría pueda también recorrer las calles con los demás efectivos. Restauramos la comisaría, ya está... Cuenta la comuna de Garmendia, cuenta también con el cajero automático, que es muy importante, también, es como que los cajeros automáticos, a los empleados, que ahora incluso estoy por buscarle la reubicación, porque quiero ampliar la comuna, quiero hacer más oficina, y estamos trabajando muy bien. Gracias, Marcelo, felicitaciones, sí, buen viaje de regreso a Garmendia, y mañana van a estar viajando hacia Bellavista. Eso los invito a todos, ya mañana salimos ya con los móviles a trabajar, los invito a todos a que mañana a partir de la 1:30, 2 estamos convocados en nuestra sede para que salgamos a Bellavista a acompañar, a revalorizar y a volver a poner en movimiento a nuestro peronismo tucumano, y para recordar aquel movimiento histórico que hubo en 1945, cuando pedíamos la liberación del general Perón, y poner en marcha este peronismo, como dice Osvaldo y Darío, ponerlo en movimiento, ponerlo en marcha, juntarnos, unirnos, como pedía nuestro Juan Domingo Perón, que nos juntemos, que nos unamos, que seamos un peronismo fuerte para seguir gobernando la provincia. El peronismo es el que te da la posibilidad de poder llegar a mucha gente del interior y poder dar la posibilidad de trabajo, de educación y de salud a nuestro pueblo. Así que muy agradecido por la invitación, y bueno, en otro momento estaremos a todos. Saludos a todo mi pueblo. Cantando. Quiero cantando. Así que saludo a todo el pueblo de Garmendia, a todas las zonas vecinas. Les dejo un gran saludo, un gran cariño, y que nos sigan acompañando en esta gestión que es para ustedes. Y que recién está comenzando y acompañando. Bueno, y no se olviden, hasta el día viernes nosotros vamos a seguir promocionando este evento del festejo del Día de la Madre allí en Gobernador Garmendia. Nos vamos a la pausa. Gracias por elegirnos. Ya volvemos. Todo pasa por vos, todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí te ofrecemos la información y el resumen del día. Todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha alegría. Todo pasa.
ofrecemos la información y el resumen del día. Todo pasa, Hoy estamos dando un paso importante. Desde hace muchos años no se había fijado nunca en la provincia de Tucumán una política de seguridad, pero acompañado con una política carcelaria. Y esos son los problemas que hoy tenemos que afrontar. Estamos realmente contentos de poder colaborar con la provincia de Tucumán en esta cárcel, porque esto va a generar seguridad para los tucumanos. Estas cárceles es para aislar a los delincuentes y liberar a la sociedad. Así que felicitaciones, gobernador, y a esperar venir en diciembre a la inauguración de esta primera parte de esta cárcel de Benjamín Paz. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Lisandro, a todo el equipo, y quiero decirles públicamente que los tucumanos nos sentimos acompañados por el Gobierno Nacional. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. GC Logística. Hacemos transporte, servicios de warehouse y minería, entre otros. Es su socio estratégico en soluciones logísticas y de gestión de negocios. Ofrecemos servicios integrales que impulsan la eficiencia y competitividad de su empresa. GC Logística. La diferencia entre tomar una ruta y elegir el camino. Bueno, ¿te decidiste? Bueno, pero ahora empieza todo el laburo, empieza todo lo complicado. No, lo complicado era decírselo a ella. Claro. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ya confirmo esa luz. ¿Qué? ¿Qué te casás? Pará. Llama vos. Recomendá que ganás 10.000 pesos. Vosotros 10.000. Y ganamos todos. En Salta 450, Suter cuenta con su sede. En el Cabezal se encuentra el complejo polideportivo y turístico de Suter. Suter crece. Alejandro Medina, secretario general. Viví todo el deporte en el Club Central Córdoba. Informes al 3815-35900. Email clubcentralcórdoba@gmail.com o visita nuestra página cctucumán.ar. Club Central Córdoba, el club de los grandes eventos. Propusimos el sueño de una ciudad mejor para todos y trabajamos todos los días para volverlo realidad. Hoy, Bellavista es la ciudad que siempre quisimos. Revalorizamos nuestra historia, mejoramos nuestro presente y garantizamos nuestro futuro. Aún quedan muchas historias por escribir y más sueños que cumplir. Juntos, vamos a lograrlo. Atención, trabajadores de la salud de Tucumán. CITAS, el sindicato de los trabajadores autoconvocados, los invita a sumarse al gremio y luchar juntos por mejores salarios, mejores condiciones laborales y una salud pública universal. Búscanos en las redes sociales o visítanos en nuestra nueva sede de Rondó 1046. CITAS. Doctor Julián Nasif, secretario general. Doctora Adriana Bueno, secretaria adjunta.
éxito rotundo para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo en Trancas. Más de 290.000 personas disfrutaron de 4 días de celebración. Un gracias de corazón a los tranqueños, a los tucumanos y a todo el país por hacer posible este evento que ya se convirtió en el festival más importante del norte argentino. Fiesta del Caballo Nacional, mi canto galopa mi corazón. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todas y todos. Hemos dado grandes pasos, pero debemos seguir avanzando, inspirando aprendizaje, brindando atención de calidad, fortaleciendo la unidad entre las y los alderetenses. Sigamos transformando vidas, sigamos construyendo un futuro mejor, sigamos impulsando el progreso de nuestra ciudad. Graciela Gutiérrez, intendenta. Aldo Salomón, legislador. Osvaldo Dojaldo, gobernador. Alderetes somos todos. Seguimos creciendo. Parque Miguel Lillo dimos por inaugurada 3 canchas de tejo para que la gente pueda jugar. Es bueno porque acá no tan solo el adulto mayor, sino pueden venir los jóvenes, la familia puede venir. Los invitamos a poder practicar este deporte. Todos los materiales que son necesarios los tenemos acá. Es gratuito darles la bienvenida y esperarlos a todos a practicar este nuevo deporte en Tafí Viejo. Todo pasa por vos. Todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí te ofrecemos la información y el resumen del día. Todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí preferimos todo. Muy bien, 43 minutos pasan de las 16. Nosotros continuamos. 28 grados la temperatura en el Jardín de la República. Estamos compartiendo Todo Pasa en vivo y en directo por la pantalla de América Tucumán. Estamos hasta las 18. Nos vamos a ir a exteriores para conectar con nuestro móvil Álvaro Mejuto, que siempre tiene información. Alvarito, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me alegra mucho que por fin hayas vuelto a trabajar. Por fin. Por fin, demasiados días de descanso. Qué bárbaro. Yo me di cuenta de que hay una buena importancia para este equipo, porque uno falta un día y ayer, la verdad que en el horario del programa recibí cualquier cantidad de mensajes, a la tarde también, a la noche también, y hoy también. Así que bueno, eso por lo menos creo que está bueno. Mensaje para que vuelva, para que te quedes de vacaciones. No, para que vuelva, para que no me vaya, porque usted quedó en que me iba a reemplazar y yo medio que me lo tomé un poquito en serio, dije, sí. Bueno, ya cuando yo me estoy yendo ahora y viene Álvaro, entonces bueno, me quedé un poco tranquilo. Bueno, te comento que Franco Majul y demás personas que están en el control, ¿sí?, no estaban por el lado de que vuelva pronto Augusto Cachorro López. Claro. Era bueno, como donde esté que se quede. Yo estaba tranquilo, ¿eh? ¿Cómo se muerden? Yo me quería quedar donde estaba justamente y bueno, pero hoy tuve que venir. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se torean, eh? Yo ya estaba hablando en caótico a ver si me...
si me podían. La gente caótica lo podría vestir también a lo largo. Y reemplazo por un día. Está bien, está bien. Este tipo de remeritas, por ejemplo, así. Claro. Oversize, le quedaría claro. Bien también, Álvaro. Me gusta, Lo podemos ver. Así que bueno, estaba en tratativas, ojo que la próxima licencia ya entro con canje todo y no sé si va a haber lugar para que vuelva. Bueno, lo voy a tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta. Y si no está usted, por ahí está Franco, ¿no? Que también puede estar acá. Uno nunca sabe, ¿viste? Las vueltas de la vida. Ya tiene demasiada pantalla, Franco. Imagínate si para un programa se tiñe de platinado. Si ya mete dos programas, ¿qué podemos esperar? No, con uno y como está, y que se quede tranquilo. Hasta el Maipo no paro. Es así. Sí, sabemos. Sabemos que bueno, va a ser. Si por algo lo comparan con Tinelli y esas cuestiones, ¿no? Por algo. Sí, hay que tener cuidado con Franco Majul. Pero bueno, nos vamos a poner serio porque a medida la noticia que vamos a presentar ahora tiene que ver con una causa por trata de personas. Este delito que la verdad que es aberrante. Que sucede acá lamentablemente también en la provincia y en donde está involucrado, está imputado y se lo está juzgando es nada más y nada menos que un policía de la provincia. Esta causa comienza en el 2022, desde ese año hasta el día de la fecha, este policía está en el penal de Güemes porque es un penal federal. ¿Por qué? Porque este delito es federal. Bueno, se está llevando a cabo este juicio, hoy fue la tercera audiencia, tercera jornada, quedan muy pocas para que ya el tribunal decida si este policía es culpable o no. Nosotros estuvimos hablando con el abogado, uno de los abogados de la víctima, que es abogado también de la Fundación María de los Ángeles. Si te parece, vamos a escuchar al doctor Drusena, que nos explicaba de qué se trata esta causa. Se está juzgando a un imputado de nombre Mauricio Darío Sandoval, que es un policía de la provincia de Tucumán, que en el año 2022 habría captado, transportado y explotado sexualmente a una víctima y que efectivamente logró un rédito económico de esa explotación bajo métodos de sometimiento, amenazas constantes, en fin, lo que es típico del delito de trata de personas. Nosotros como querella institucional de la Fundación María de los Ángeles sostenemos en nuestra teoría del caso que él efectivamente realizó cada uno de las etapas del delito de trata. Esta, la víctima, sin dar detalle, ¿es de Tucumán o de otra provincia? No, la víctima sí es de la provincia de Tucumán, es una estudiante, es una persona que lamentablemente su vida cambió después de haber sufrido esta explotación por parte del imputado. ¿Cuál era la relación, hasta donde se pueda decir, entre el imputado y la víctima? Podemos ver que acá se dio un ofrecimiento laboral falso, que es uno de los modos de captación de los cuales las redes de trata utilizan en la actualidad, y por medio de ese ofrecimiento laboral falso, luego empezaron las amenazas, el sometimiento, y a partir de ahí logró finalmente la explotación. Él se jactaba o se aprovechaba de su trabajo, de su profesión como policía para esto de la amenaza a la víctima. Sí, también, por supuesto. Según lo que manifestó la propia víctima en la Cámara Gesell y lo que ella expresó, que él se valía de esos contactos, de esos conocimientos, de esos manejos de situaciones con armas y ese tipo de cosas que todo policía puede tener. Y no solamente eso, sino también de la situación de vulnerabilidad, sobre todo económica, de la víctima. ¿Cuál era la participación del imputado en cuanto a la explotación en sí, a la explotación sexual en sí que tenía de la víctima? ¿La tenía, privada de su libertad? ¿Cómo era esa relación que tenían ellos en esa etapa? Había una relación en donde él cobraba por los servicios sexuales, directamente los cobraba. Él la trasladaba hasta los lugares en donde ejercía la explotación. Él se encargaba de hacer, y voy a poner comillas, una promoción con fotos de ella. Se encargaba de todo, básicamente, y obteniendo el rédito económico de la explotación de una tercera persona. Y eso es claramente delito de trata. Bueno, fuertísima la nota, la declaración del letrado, Álvaro. Esto de cuando conocemos las causas, muchas veces... Lo fuerte es escuchar los detalles, ¿no? Cuando vamos puntualmente a esos detalles es donde uno, bueno, se pone a pensar y mucho en todo lo que muchas veces sucede y no sabemos qué sucede. ¿Cómo va a continuar esto? Así es, bueno, te comento, Augusto, bueno, faltan 3 audiencias aproximadamente para que ya la justicia decida si se lo declara culpable o no, pero sabemos que muchas veces, en la mayoría de los casos, es muy difícil que las víctimas denuncien. ¿Sabés cómo comienza o cómo toma conocimiento la policía de esta causa?
Bueno, a la víctima la había citado este policía a la estación de servicio que está al frente del Parque 9 de Julio en Francia y Soldati, en una refinor. Bueno, la cita ahí a esta mujer con la intención de llevarla hacia otra zona, hacia otro lugar donde le esperaba un supuesto cliente y que ella continúe ejerciendo la explotación sexual en manos de este hombre, de este policía. Cuando se la quiere llevar por la fuerza, ella empieza a gritar, comienza una discusión muy fuerte, entonces se acerca la guardia de la estación de servicio y policías que estaban merodeando por la zona. Ella ahí en ese momento cuenta lo que este hombre quería hacer, que era llevarla a otro lugar, y ahí comienza, ahí digamos, es la primera vez que ella puede tomar contacto con alguien de la en este caso era de la policía, pero fue todo, de hecho, fortuito, digamos, porque ella estaba tan amenazada que no podía ir a una comisaría a denunciar, solo que, bueno, se dieron las condiciones para que se acerque la policía y ella no le quedó otra que denunciar lo que estaba pasando y a partir de ahí comienza todo este caso. ¿Me reitera la fecha, Álvaro, de este caso? En el 2022. Ya está por cumplir por ley, una persona no puede estar más de 2 años con prisión preventiva a medida que se le va extendiendo, por ejemplo, de 6 meses, por ley, hasta los 2 años está previsto que continúe en esa condición. Entonces, como se le está por vencer sí o sí, tenía que haber juzgado en este momento, así que por eso el tribunal, el federal, que es en la calle Crisóstomo y Chacabuco, están llevando a cabo este juicio, que va a ser muy corto porque se trata por ahora, por lo menos hay una sola denunciante y una sola persona que sería él el responsable de este tema de trata de personas, así que seguramente vamos a tener a fines de esta semana o la próxima semana el veredicto de la justicia con respecto a este policía. Excelente su trabajo, como siempre, Alvarito. En un rato volvemos con usted. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Bien, Álvaro Mejuto, directamente desde Exteriores. Ya en un ratito vamos a continuar con algunos temas legales porque ya se viene el micro del doctor Muntaner. Pero antes, seguimos con vos, Lau. Así es, vamos a agradecer a Panificación La Primavera. Panificación La Primavera, más de 100 años en el rubro artesanal. Hoy nos trajo estos riquísimos, diríamos como escones de anís. Sí, también tenemos eso. Bueno, escones, Laurita, escones. Escones. Escones, claro. Sí. Escones. Por poco le decía tacones usted. Bastoncitos. Bastoncitos de anís. Claro, bastoncitos de anís. Bueno, panadería. Panes. También podría ser. Claro, panes. Sí. Panaderías La Primavera. El saludo para todo el equipo maravilloso que trabaja allí en Panaderías La Primavera. Especialista en derecho laboral. Vamos con su micro, el doctor Gabriel Muntaner. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Laura. Muchas gracias. María Elena Walsh, la autora de Manuelita, la canción, dijo: ser mujer es un trabajo a tiempo completo. Y ser mamá es trabajar horas extra. Qué tema, ¿no? El Día de la Madre, dentro de 4 días, qué importante. Y la ley protege a las mamás. Ha habido mucha evolución en este aspecto. Ya hemos hablado algunas cositas en programas anteriores. Primero que nada, vos sabés que la ley prohíbe que trabajes 90 días. Eso es importante porque es un beneficio, pero también es una prohibición. ¿Para qué? Para asegurarse que llegues a un parto en el mejor estado posible y que los primeros días después de haber nacido tu bebé vos puedas estar con la tranquilidad de compartir tiempo con él o con ella, con la beba. Esos días vos los podés acomodar más o menos en el sentido que podés tomarte 45 días antes de tu fecha probable de parto y 45 días después, lo que le dice la ley en principio, y también te permite, a partir de la ley base, que vos cambies esos plazos y te tomes solamente los 10 días antes del parto y hasta 80 días después de que nazca tu bebé para estar con él. Entonces, una primera protección que te da la ley laboral, que es muy importante, es esto, que vas a tener 90 días que no vas a trabajar pagados por ANSES, o sea, una especie de licencia paga que la paga el Estado, y que te asegura que vos vas a poder estar en ese periodo tan importante sin prestar servicios, descansando antes del parto y compartiendo los primeros días, semanas y meses con el bebé. También les había contado una vez yo que hay una protección especial, que a veces la gente no la entiende mucho, la voy a explicar bien acá, contra el despido por causas de embarazo. ¿En qué consiste? No es que la ley impide que te despidan, pero si por tu embarazo o porque ha nacido tu bebé
te despiden, que pasa muchas veces, dice, bueno, esta mujer está embarazada, va a generar este tema de la licencia, y se produce el despido, va a tener derecho a cobrar 13 sueldos. ¿Por qué 13 sueldos? Porque equivale a un año completo de sueldo más aguinaldo, es una especie de protección, porque dice, bueno, te despiden, entonces te damos el equivalente a si hubiese estado trabajando un año y un año completo más un aguinaldo de sueldo que lo tiene que pagar tu empleador. Sería una especie de agravamiento del despido por embarazo o por parto, o sea, como un despido discriminatorio, entonces te des derecho a reclamar una indemnización que sea agravada. ¿Cómo vas a gozar de ese derecho? Si vos estás embarazada, aquellas mujeres que nos están escuchando, aquellas chicas que están embarazadas, importante comunicarle a su empleador, antes que nada, conseguir el certificado médico, ya hablamos alguna vez aquí, un certificado médico que te diga cuándo va a ser el parto, fecha probable de parto, que diga que estás embarazada, le comunicas al empleador y desde entonces estás protegida porque si te despiden faltando 7 meses y medio antes de la fecha probable de parto o 7 meses y medio después de que nace el bebé, vos vas a tener ese derecho a esa indemnización adicional o agravada que te va a proteger. Una muy buena protección para transitar, digamos, con tranquilidad un embarazo o transitar, con, digamos, el tiempo que surge posterior al despido. Ah, perdón, al nacimiento del bebé en el que estás protegida. Algo de lo que nunca hablamos es que una mamá que ha tenido un bebé tiene derecho a 2 periodos de media hora de licencia para darle de mamar al bebé. En la práctica se traduce esto a que te podés retirar media hora más temprano del trabajo o llegar a arreglar con tu empleador, llegar media hora más tarde de tu horario normal. Si trabajás 2 turnos, por ejemplo, mañana y tarde, vas a llegar más temprano, te vas a ir más temprano en la mañana y también lo mismo en el turno tarde para que puedas darle de mamar al bebé, o sea, para cumplir con el periodo de lactancia. Entonces vemos que hay una protección en algo tan importante como es la maternidad. También hay otras protecciones, como por ejemplo, un periodo que te puedes tomar vos si nace tu bebé, está por terminar la licencia, que son 80 días después del parto, y decís, quiero que el bebé esté, quiero estar con él más tiempo, quiero estar un tiempo más porque me necesita, porque no me despego todavía. Podés tomarte un plazo de licencia especial que va de 3 a 6 meses sin goce de sueldo, lo que te permite entonces vos pasar más tiempo con el bebé, también no vas a cobrar tu salario, pero da la posibilidad que las mamás puedan optar estar más tiempo con su hijo. Las protecciones de las mujeres a veces no son suficientes, sigue habiendo una brecha de género, si bien los sueldos son los mismos, en la práctica el hecho de tener un bebé muchas veces genera para las mujeres pérdida de ventajas competitivas en el plano laboral, se atrasan con sus carreras. Es un tema que está siempre abierto, que esperamos siempre mejoras, que es bueno que uno lo piense, que uno plantee posibilidades, porque hay en la práctica una, digamos, algo que la ley no logra cubrir, digamos, ¿no? Este techo de cristal, esta situación en la cual las mujeres sienten que por la maternidad a veces pueden atrasarse un poco en sus avances profesionales. También tenés que saber que después de que se cumple tu licencia, podés volver a trabajar, es lo más natural, pero hay mujeres que deciden no volver a trabajar, deciden dedicarse solamente a la crianza de sus hijos. Ahí también la ley te da una pequeña indemnización, que no es por despido, pero es por no seguir continuando, que es pequeña, equivale a una cuarta parte de la indemnización por despido, que vos podés, como mujer que está trabajando, que has tenido un bebé, podés decidir tomar esa indemnización y no volver más a tu trabajo. También es otra ventaja que te da la ley para aquellas mujeres que están embarazadas, que han tenido un bebé. Me han pedido, voy a tomar un segundo para dar un saludo a mis dos hermanas, que son mamás, y también, por supuesto, y principalmente a mi mamá. Le mando un beso grande a todas las mamás. Ahora está en Amaicha mi mamá, exactamente, está en Amaicha con mi papá, están los dos allá en Amaicha descansando, me está viendo. Así que le mando saludos, un beso muy grande a todas las mamás que nos escuchan. Espero que disfruten un hermoso domingo, que les lleven lindos regalos y un lindo día de la madre. Aprovechamos, doctor Gabriel Montaner, muchísimas gracias por su micro de todos los miércoles. Aprovechamos y decimos a los televidentes, buena idea, empezar a mandar la foto con mamá. Y a las que no la tienen, bueno, a recordarla, a mirar el cielo, porque yo creo que ese ángel va a formar siempre parte de nuestra vida.
Vamos a cerrar este micro con esta placa. Doctor Gabriel Muntaner. Lo contactamos al doctor Gabriel Muntaner, asesoramiento integral en derecho laboral, derecho de familia y derecho sucesorio. Cuida tus intereses con el doctor Gabriel Muntaner. Bueno, doctor Gabriel, gracias. Que tenga un hermoso fin de semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias igualmente, Laura. Bueno, vamos a comenzar con los sorteos. Augusto López, ¿qué tenemos acá en nuestro living? ¿Regalitos? Sí, un montón. Un montón de regalos, ahí está. Miren, hay un montón de regalos. ¿De quiénes son todos estos regalos? Bueno. Empezamos, vamos a estar bastante regalones, atentos, sí, sí, porque hay de FG todo Logística, ¿sí? El equipo de, sí, de Federico y de todos sus compañeros y su compañía, todo un equipo de trabajo, están trabajando para las siguientes marcas: Urban Fresh, Zurita y, por supuesto, Media Naranja, entre otros. Visítalo en su local, La Rioja 93, local 12. Atención, porque este es el primer combo que se va. ¡Qué lindo, la! Primer combo, especial Día de la Madre. Nombre, apellido y tres últimos del DNI. Vamos con el próximo combo. Nombre, apellido y tres últimos del DNI. Tenemos el Mira combo eso, especial. Laurita. Hay combos de todo, más de 15 mil pesos. Para todo el año, ¿eh? ¿No? Es tremendo. Sí, sí, sí. Vamos con el próximo combo. Agradecemos a los chicos y al gran equipo de trabajo de Urban Fresh y de FG Logística. La Rioja 93, local 2. Y atención, porque tenés que cuidarte para el dengue. Y mirá lo que te ofrecen también. Recién ahí vi unos aparatitos. También podés recibir todo asesoramiento. Y mirá, la tableta que cuenta con... Bueno. Hay que prevenir el dengue, Laurita. Sí, hay que traer una de esas, ¿no? Para acá. Sí. Hay que prevenirnos. Nosotros, pero prevenís el dengue, pero la luz... La luz. ¿Cómo prevenís la boleta? Se hace difícil. Bueno, ahuyenta todos los mosquitos. La próxima semana vamos a hacer un móvil en vivo desde La Rioja 93. ¿Ya, La Rioja, ya puede participar 93. La gente por ya todo esto? Porque hoy hay de se todo, va uno. Hoy de se verdad, va uno. Están buenísimos los premios. Manden mensajes, nos cuentan desde dónde están viendo el programa. Últimos tres del DNI, participen, Sí, sí. Una cantidad de mensajes. Ahí vamos a leer un poco. No, a ver. No vi nada. Están entrando los mensajes. Che, ¿está viendo el programa la gente? Sí. No sé, yo pregunto. ¿Está viendo? Está, están mirando FG impresionantemente. A ver qué dice. Vamos a leer algo. A ver, seleccione alguno. A ver. Seleccione sin miedo. Ahí está, dice. Hola, Laura, quisiera participar por el sorteo. Blanca, muy lindo tu programa, te veo, sos mi compañera de las tardes. Claro, vamos a sortear una hora. ¿Le parece? FG Logística. Yo le diría que mejor manden, así después los sorteamos a todos juntos. Me parecería mejor, claro, porque mira cómo está participando. Poner FG Logística. FG Quiero Logística. FG Logística. Ahí se van sumando y participan. Exactamente. Che, pero llegó un mensaje de la gente de FG Logística. Dice, hola, por ahí, chicos, o yo mal. Sí, quiero participar abajo por los sorteos. Soy Federica Briones de Barrio Sur. A ver, más abajo. Más abajo. No, después más abajo. Por ahí. Ay, a ver, dame ese corazoncito, porque sí lo conozco. ¿Cómo hay corazones? Che, ¿cómo vuelan ahí los corazones? Más abajo, más abajo. Un saludo para mi vecino. Vive, nos criamos casi juntos con Rubén. Rubén, vamos, ¿ves? Rubén, mirá, manda corazones. Empleado público de Gobernador Garmendi, en pocas palabras deseo felicitar al señor Marcelo Salazar por las obras que se vienen ejecutando en nuestro pueblo. Asimismo, y el deseo de muchos éxitos. Dice arriba, ¿qué se les cayó un ángel? Dice, calculo que por Laura, que está de blanco, ¿será? Claro, sí. ¿Qué dice el mensaje? Mostrando toda la fiesta de mi pueblo. Ay, mándame ese del pueblo. A ver. Está manejando el mouse de la computadora. No sabe manejar la computadora, chicos. Vamos a entrar. Le voy a dar un curso a la gente para que maneje bien la computadora, señor, porque si no se hace muy difícil. Che, a ver, ¿qué dice? Hola, Lau, obvio, yo estaré con los vivos del Día de la Madre el sábado mostrando toda la fiesta de mi pueblo Garmendia. Maneja muy bien, Silvita, muy las bien. Redes sociales. Dice, y ¿qué se les cayó un ángel? Con todo respeto, Antonio de Lule, mirá vos, dice. Me comentaron de la caminata de Laura. Sí. Le dijeron un piropo que decía así: por favor, hablen al cielo para avisarle. ¡Wow! Tenemos todo un romántico de Lule. Pero mira a la familia la completa. Gente de Lule. Levanta suspiros. Sí, pero es solo un piropo, Laura, tampoco. Es un piropo. A ver, dice: hola, muy hermoso tu programa. ¿Podemos poner el primero? A ver. El primero. El que se veía en pantalla. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hay mensajes, che? Ahí está, desde Aguilares también nos mira. ¿La gente de Aguilares? Sí.
Mirá, dice, hola, muy hermoso tu programa. Soy Marta de Banda de Río Salí. Banda, quiero participar de algún sorteo. Mi DNI, ta. Bien. Muy bien, muy bien. Sigan participando. Ya saben que vamos a sortear estos 5 combos que tenemos acá en Todo Pasa, más todos los premios que ya teníamos desde ayer. Teníamos Reino, ¿qué más teníamos, Lau? Más. Ahí está, mira. FG Logística. Participando Lucio. Así que le mandamos un saludo grande a Lucio, ¿eh? A ver, buenas tardes, quiero participar del sorteo. Ay, mirá esa chica de luna. Mirá, hashtag aguante. Dice, todo. Por cualquier cosa, Jessica del Valle Sánchez, viéndolos como siempre. Aguante Todo Pasa. Muy pensaba bien. Que era Sabrina Sir, mirá, muy parecida. Muy bien. A nuestra muy querida Coraline. A ver, vamos bien. A seguir. Quiero Logística, dice Tita Bueno. Bueno, vale, vamos. Bien, válido, bien, es válido. Bien, perfecto, hermosa tarde, Laurita. Sonia Rivadeneira, abrazo grande también. Bueno, están entrando un montón de mensajes, che, me gusta, me gusta esto. Manden la foto de mamá, porfis. Sí. Que somos las protagonistas. Por lo menos nos quedamos tranquilos de que están viendo el programa, ¿eh? Sí. La gente está viendo el programa. Mirá cómo te nos mandan están fotos. Acompañando. Ahí está. Se quedan con nosotros hasta las 18. Nos cuentan desde dónde están viendo y participan. Sí. ¿Sí? María Becerra. La de la foto es María Becerra. Dice, mirá. María Sirve. María Becerra. Yo pensaba que nos estaba viendo María Becerra desde algún lado. Te digo, mirá, María. Nos estará viendo. ¿Quién maneja la compu? ¿Quién maneja la compu? Y bueno, es que estaba manejando la. Sola. Bueno, ¿qué pasó ahí? No, no, amigo, pareció Álvaro Bejunto. En un momento apareció Álvaro. Mire usted, Álvaro. ¿Qué hace Alvarito ahí? No sé qué hace Álvaro ahí. Esto es inteligencia artificial. Esto es inteligencia. Míralo vos, Álvaro, salió de justo. ¿Qué dice acá? Con mi niña. Con mi niña, un beso grande para ella. No dejaron ahí el está, nombre. Día de la Madre, ahí está. Ahí está, muy Federica bien. Federica Briones. Muy bien. El mejunto de la suerte, dicen por ahí. Mira. A ver, el mejunto de la suerte, dice. FG Logística. Desde Ranchillo participando, soy Eugenia 580. Bueno, muy vamos bien. A la pausa. Excelente. Bueno, bueno, ahí me gustó. No, vamos a la pausa. Bueno, muchísimo, Lau, muchísimo. Tenemos la muy pausa, lindo. Pero vamos a seguir sorteando. No se olvide la gente, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Qué más vamos a sortear? Los premios del reino. ¿Sí? Así que tenemos mucho. Los bueno. Voucher. No, mirá, tengo acá. Los vouchers. Pelos. Bien, perfecto. ¿Pelos qué sortea, Laurita? Contame. Pelos sortea todo. ¿Todo? Tanto, bueno, tanto sorteo la gente por ahí. Tienen que poner por qué están le vamos participando. A pedir a Inés si participan por logística, por pelos, por reino. Elijan porque hay un montón de premios. O sea, por lo menos vamos a tener 10 ganadores entre tantas claro, cosas sí, que un tenemos. Un montón, sí, por lo menos 10 ganadores. Para claro mami sí. Se merece todo, ¿eh? Sí, para mami. Sí, así claro. Que ya saben, participen sí, del sorteo, manden su WhatsApp que está explotando las redes sociales de Todo Pasa. Muy nos vamos bien, a un corte, Laurita. ¿Cómo entramos? Nos vamos a la pausa. Tremendo. Las cosas con mucha alegría, porque todo pasa, porque todo pasa, por vos todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí te ofrecemos la información y el resumen del día. Todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha alegría, porque todo pasa, porque todo pasa. Departamento Cruz Alta, comuna. De Delfín Gallo, estamos dejando habilitado un centro de monitoreo que nos permite tener un control de todos los ingresos y de lugares estratégicos, tener la misma tecnología que hoy tienen las ciudades más importantes. Y también estamos acá en el complejo Sarmiento, un lugar donde se destacaba por el abandono, la basura. El comisionado ha venido trabajando conjuntamente con los vecinos de este barrio Luján y han convertido esto en el complejo Sarmiento. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. GC Logística. Hacemos transporte, servicios de warehouse y minería, entre otros. Es su socio estratégico en soluciones logísticas y de gestión de negocios. Ofrecemos servicios integrales que impulsan la eficiencia y competitividad de su empresa. GC Logística. La diferencia entre tomar una ruta y elegir el camino.
en Salta 450. Suter cuenta con su sede. En el Cadillal se encuentra el complejo polideportivo y turístico de Suter. Suter crece. Alejandro Medina, secretario general. Viví todo el deporte en el Club Central Córdoba. Informes al 3815-359000. Email clubcentralcórdoba@gmail.com o visita nuestra página cctucumán.ar. Club Central Córdoba, el club de los grandes eventos. Éxito rotundo para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo en Trancas. Más de 290.000 personas disfrutaron de 4 días de celebración. Un gracias de corazón a los tranqueños, a los tucumanos y a todo el país por hacer posible este evento que ya se convirtió en el festival más importante del norte argentino. Fiesta del Caballo Nacional, mi canto galopa mi corazón. Nos propusimos el sueño de una ciudad mejor para todos y trabajamos todos los días para volverlo realidad. Hoy, Bellavista es la ciudad que siempre quisimos. Revalorizamos nuestra historia, mejoramos nuestro presente y garantizamos nuestro futuro. Aún quedan muchas historias por escribir y más sueños que cumplir. Juntos, vamos a lograrlo. Atención, trabajadores de la salud de Tucumán. CITAS, el sindicato de los trabajadores autoconvocados, los invita a sumarse al gremio y luchar juntos por mejores salarios, mejores condiciones laborales y una salud pública universal. Búscanos en las redes sociales o visitanos en nuestra nueva sede de Rondó 1046. CITAS. Doctor Julián Nasif, secretario general. Doctora Adriana Bueno, secretaria adjunta. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todas y todos. Hemos dado grandes pasos, pero debemos seguir avanzando, inspirando aprendizaje, brindando atención de calidad, fortaleciendo la unidad entre las y los alderetenses. Sigamos transformando vidas, sigamos construyendo un futuro mejor, sigamos impulsando el progreso de nuestra ciudad. Graciela Gutiérrez, intendenta. Aldo Salomón, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Alderetes somos todos. Seguimos creciendo. En el Parque Miguel Lillo dimos por inaugurada 3 canchas de tejo para que la gente pueda jugar. Es bueno porque acá no tan solo el adulto mayor, sino pueden venir los jóvenes, la familia puede venir. Los invitamos a poder practicar este deporte. Todos los materiales que son necesarios los tenemos acá. Es gratuito darles la bienvenida y esperarlos a todos a practicar este nuevo deporte en Tafí Viejo. Mañana, a partir de las 4:30 de la mañana, van a salir 18 colectivos de la línea 11 para cumplir con el horario pactado. Esto tiene que ver con un trabajo en conjunto que hicimos con ellos, con una mea culpa que hacemos cada uno y hablando y sincerando. El compromiso desde el Estado y del municipio es mejorar las paradas, mejorar las calles, la transitabilidad,
Y bueno, hemos planificado con un acta compromiso de cada una de las líneas en qué vamos a mejorar. Y ustedes lo van a ir viendo semana a semana. Y nosotros no hemos cumplido un año con la señora intendenta y ya estamos hoy marcando un antes y un después en el transporte público de pasajeros. Nosotros vamos a acompañar de todo. Desde el lugar que se pueda, el municipio, vamos a acompañar siempre para brindar un mejor servicio. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Por vos, todo pasa. Todo pasa en esta vida. Aquí te ofrecemos la información y el resumen del día. Todo pasa, en esta vida. Aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha alegría. Muy bien, 15 minutos pasan ya de las 17. Nosotros continuamos en Todo Pasa y nos vamos a ir nuevamente a exteriores para conectar con nuestra compañera Silvia Peña Crito, que siempre tiene información. ¿Cómo le va, Silvita? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto para vos, para todos los compañeros, por supuesto, para toda la gente que sigue día a día Todo Pasa, ¿no? Bueno, te cuento. Situación del transporte en el Consejo Deliberante es un tema que está dando que hablar mucho desde el pasado lunes. Y el día viernes va a haber una importante reunión justamente con la intendenta Rosana Chala y la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante. Por supuesto, tiene que ver con la digitalización de las plataformas, y o por lo menos lo que quieren los concejales de la capital es que lo que es el sistema de Sutiapa se digitalice para que sea una competencia leal con tanto Didi, Uber, Cabify, sí, y todas las plataformas digitales. En este caso, lo que están pidiendo los concejales es que hasta que se reglamente esto, el único medio de transporte habilitado sea el taxi. Por supuesto, esto ha dado que hablar, y el concejal Leandro Gagnera, de Unión Cívica Radical, ha presentado justamente una contrapropuesta justamente, ¿no?, en oposición a esto, porque quiere que se le permite justamente a las plataformas trabajar. Creo que lo que se debería hacer es escuchar a lo que opinan los concejales de la comisión, y no únicamente lo que piense la persona que desarrolla el temario de la comisión. Nosotros tenemos que ser claros en eso. Si es que nosotros queremos mejorar el servicio en Tucumán, lo que tenemos que garantizar es que haya más alternativas para los tucumanos. Hoy necesitamos permitir que entren más actores al escenario y que puedan, en definitiva, brindar un mejor servicio y compitan. Concejal, no solamente de servicio hablamos, ¿no? Hay muchas denuncias, por lo menos de la plataforma nueva que llegó Didi, en cuanto a lo que son conductores que han causado infracciones graves, hasta asaltos a pasajeros. ¿Esto se puede, en el tema de la legalización, podemos controlar esto? Y claro, es que justamente ese es el objetivo de la regularización y de la ordenanza. Porque hoy, vos fijate que todas las aplicaciones pueden funcionar y pueden trabajar, ¿no? ¿Aplicación? Es legal cualquier aplicación. Digo, o sea, cuando uno lo contrasta contra el marco de legalidad de las normas que nosotros nos rigen, las aplicaciones son legales. Pero si es que vos no le pones unos requisitos mínimos, como esto que estabas diciendo, y bueno, lamentablemente va a ser hasta que haya un accidente severo, grave, y alguien muera. Y en ese momento va a ser cuando nos veamos en figurilla. Y yo creo que en definitiva lo que están esperando los taxistas es que eso suceda para poder plantear la ilegalidad de Uber. Bueno, es fuerte el testimonio y por lo menos el ejemplo, tal vez, también fuerte esta parte final de la entrevista, Silvita. Así es. Bueno, te cuento, Augusto, como para que quede más o menos claro, ¿no? Hay concejales que han presentado justamente el proyecto a la municipalidad, al ejecutivo municipal, justamente para que justamente muchas denuncias de usuarios que han tenido accidentes, que no han sido cubiertos los accidentes, asaltos, pérdidas en las diferentes plataformas, esos objetos no han sido devueltos. Justamente lo que están pidiendo los concejales a la municipalidad es que hasta que se reglamente, se arme algo legal para que las plataformas trabajen, solamente se le permita trabajar a los taxis. Y en este sentido, arman un proyecto justamente, ¿no?, para lo que es la digitalización, para que la gente también pueda tener una digitalización cuando lo que es el taxi, saber cuánto va a salir un taxi, dónde se encuentra, quién es el chofer que me gusta, y
y por supuesto, esto ha dado enojo al concejal, puntualmente al concejal Arguineras, y lo que ha presentado es un contraproyecto a la municipalidad para que sí se le permita trabajar a las plataformas hasta que se termine de armar este tema legal con respecto a las plataformas, que puede demorar 3 meses, ¿no? Perfecto, Silvita. Lo último, le pregunto, ¿dónde, por dónde se encuentra, cómo está el tiempo y quién está presentando el móvil? Estamos frente a la Plaza Independencia. Está hermoso, está lindo, está lindo para tomar un heladito. Mucha gente en el microcentro y, bueno, por supuesto, Ankara Peluquería y Jaime Goldmayer, Estética Integral, me están acompañando, ¿no? Muy bien, perfecto, Silvita. Abrazo grande. En un rato volvemos seguramente con usted, Silvia Peñacrito, directamente desde Exteriores. Nosotros continuamos en Todo Pasa, continuamos con vos, Lau. Así es, y nos visitan protagonistas como siempre con sorpresas, porque atención los que están del otro lado, mamá, papá, hijo, pueden participar y regalar, porque también vamos a tener premios de aire, spa y fitness. Estamos con la dueña del local, que nos va a contar un montón de cosas. Ya nos ha visitado hace un par de semanas Inés Montilla. ¿Cómo estás, Inés? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ¿todo bien vos? Muy bien de recibirte. Bueno, estamos preparando los, diríamos los vouchers, los paquetes para poder agasajar a mamá. ¿Cómo estamos trabajando con el spa? Bueno, ahí tenemos varias opciones. En realidad nosotros habíamos armado una cantidad de combos, sí, como no sé, como 10, 11, hemos dicho, bueno, ya era mucha info, así que hemos seleccionado 5 que creemos, sí, que son como los más que pueden llegar a salir. Y bueno, tenemos diferentes opciones de combinación de masajes con manos y pies, de masajes con pelo, de manos y pies con algún tratamiento facial. O sea, hay varias opciones que tenemos, obviamente, todo desplegado en nuestras redes. Claro. ¿Qué ofrece el spa? Contame un poquitito. Tienen todo, ¿no? Es completo. Sí, la verdad es que está bastante completo. Tratamos de abarcar varias cosas. De hecho, ya creo que estamos abarcando muchas cosas, sí, y cada vez incorporamos más cosas. Bueno, en cuanto a belleza y estética y toda esa parte, tenemos todo lo que es tratamientos faciales, que son limpiezas de cutis, tratamientos con mesoterapia, plasma rico en plaquetas, tenemos la parte de Hydralips, que es como la hidratación esa profunda con un poco de ácido hialurónico y el Dermapen, que es el instrumento que se utiliza. En cuanto peluquería también, ¿eh? Claro, peluquería, tenemos la parte de alisados, con formol, sin formol, bionutrición, ahora que se viene el verano, acá sí, sí, en Tucumán. ¿Esto qué es, Inés? A ver, Eso es plasma rico en plaquetas. Ah, mira. La persona que lo hace realiza algunos pinchazos, sí, profundos, sí, sí, y después te realiza mesoterapia, que es como con esa misma agujita, sí, ese plasma es de la persona que lo está haciendo, sangre, claro, con tu plasma te lo inyectan en la cara o en el cuero cabelludo. Ah, claro. Así que eso está muy bueno, el tema del plasma. Porque no es muy invasivo, ¿no? Claro, te ponen una crema anestésica justamente para no sentir tanto, porque son pinchazos profundos. Hasta los hombres profundos se lo pueden hacer. Ah, sí, van varios hombres por el tema más que nada capilar. Capilar, claro, sí, sí. Porque lo que hace el plasma rico en plaquetas tiene factores de crecimiento, vitaminas, proteínas, qué sé yo, que estimulan el folículo piloso, entonces favorecen el crecimiento del pelo. Así que los varones sí, se lo hacen más en el cuero cabelludo. Y bueno, las mujeres más para arrugas finas, manchas leves, para darle más brillo a la piel. Todo el asunto del plasma, que hacemos una jornada de una vez por mes. Claro, una vez por mes. Y esto se lo hace una vez por mes también. A ver, el tema del plasma, la extracción de la sangre. Claro, porque hay que esperar que justamente la médula regenere el plasma. O sea, no te puedes estar sacando sangre toda la semana para hacerte una cuestión estética. Claro, claro. Por ahí una cuestión médica quizás sí, pero bueno, una cosa estética es... No. Bueno, es spa urbano, ¿no? Un punto muy estratégico. Está frente al Parque Avellaneda.
en un lugar muy lindo, Avenida Mate de Luna 1780, que encontrás de todo. En un solo lugar tenés todo, de masajes, todo. Manicura, peluquería, el cuidado estético tanto para hombres como mujeres, y ahora con estas promociones del Día de la Madre. Nosotros vamos a regalar un voucher, gentileza de Inés, lo vamos a mostrar, nombre, apellido, y tienen que seguir la red social. Los que usen Instagram en casa, Augusto, tienen que seguir la red social de Aires Spa y Fitness. Este es la promo, el combo que vamos a estar regalando hasta el día viernes. Pero, por supuesto, sigan las redes sociales de Aires Spa, comenten. Sí. Después pueden mandar, después que se hagan esto, los masajes semi en manos y en pies, van a mandar la fotito y me van a contar cómo. Tiene un equipo maravilloso, Inés, de trabajo. Las chicas son muy, muy, tienen esa educación y esa gentileza. Yo digo, en Tucumán somos así muy, pero muy sociables, sí, ¿no? ¿No? Sí, y eso sí es lo bueno, el equipo humano que tenés en tu trabajo. ¿Cuántos son, más o menos? Y somos 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7. ¿Siete? Siete sí. Personas. Sí, entre recepcionista, masajista, manos. ¿Horario de atención? Estamos de 9 a 9, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y los sábados hacemos cortado de 9 a 13 y de 15 a 21. Bueno, ya a empezar a participar, vamos a mostrar en minutitos, justo me enganchó ahí la cámara, justo estábamos en la red social de Aires Spa, para que la gente conozca, ¿no?, el Instagram, y pueden compartir, etiquetar también a tu amiga, a tu mamá, y mimarnos, ¿sí? Bueno, Inés, placer de recibirte. Bueno. Podemos volver, ahí está. Así estamos en redes sociales. Ahí está la dirección. De 9 a 21 horas, los sábados de 9 a 13 y de 15 a 21 horas. Hay que agendar el lugar, ¿no? Eso es lo importante, con reserva siempre. Claro, con turno. Bueno, por una cuestión de orden. Por ahí muchas veces nos llaman. Tengo un evento esta noche, tenés ya para hacerme ya, las manos. Más. Si están las chicas disponibles, obviamente venite ya, claro. Te lo hacemos ya. Pero por lo general es como con turno, por bueno, una cuestión más de orden. Claro. De la claro. Gente, para que no esperen. Claro, y que claro. Bueno, Inés, un placer verte. Bueno, ¿sí? Muchísimas bueno, gracias. Bueno, la ganadora o el ganador, porque esto es para regalar a la reina del hogar, lo pueden canjear durante todo el mes, si no... válido, mensajito de texto. Augusto López, nos vamos con vos. Bien, seguimos nosotros y están mandando muchísimos, muchísimos mensajes. Hay un montón de mensajes, así que no vamos a leer nada, me dicen en producción, porque directamente nos vamos a ir a exteriores para conectar nuevamente con nuestro compañero Álvaro Mejuto. Alvarito, nuevamente los saludamos. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, en este caso vamos a hablar sobre un hecho que ocurrió el día lunes en la Escuela Comercio número 3, que está en la Valle y Jujuy, una pelea nuevamente. ¿Te acordás? Esta pelea de estudiantes que sí, se habían aplacado bastante luego de este decreto por parte del gobernador Osvaldo Caldo, en donde le daba la potestad a las fuerzas policiales de detener, aunque sean menores de edad. Sí. Bueno, se aplacó mucho hasta que lamentablemente tenemos que relatar un nuevo episodio que ocurrió esta vez, como te decía, en la Escuela Comercio número 3. Las protagonistas son mujeres de la secundaria, tercer y cuarto año. Una de las alumnas terminó hospitalizada por las lesiones que le había provocado la otra estudiante. Nosotros estuvimos hablando con la licenciada Pastrana, que es la directora del SASCE, donde explica qué es lo que sucedió, qué conocimiento tienen ellos de este hecho. Si te parece, la vamos a escuchar. A ver. El día lunes, a la salida del turno tarde de la Escuela Comercio 3, en inmediaciones de la escuela, del edificio, ocurrió un hecho de violencia entre un grupo de alumnas de tercero y cuarto año. Bueno, donde como resultado hubo una alumna hospitalizada bueno, ¿habían sufrido herida? Sí, la alumna hospitalizada presentó heridas que han sido atendidas en el hospital y en el día de hoy ha sido dada de alta. Bien. ¿Las heridas con qué se le había producido? ¿Con qué objeto? Bueno, la verdad que según información que tenemos sería con una punta, con lo que comúnmente se dice una punta.
¿Qué es lo que resolvió la institución o qué está resolviendo en estas primeras horas luego del hecho del día lunes? Bueno, a nivel institucional y conjuntamente con los equipos técnicos que acompañamos a las instituciones educativas y las direcciones de la dirección de nivel, estuvimos trabajando desde el momento en que sucedieron los hechos, y en el día de ayer tuvimos una reunión en la escuela donde se estuvo trabajando a fin de garantizar primero la seguridad y el resguardo de todas las alumnas y así también de toda la comunidad educativa, y también definir acciones cómo continuar con la escolaridad de estas adolescentes. Lo que se va a garantizar es la continuidad escolar, exacto, se va a garantizar la trayectoria, la continuidad de la trayectoria escolar, tanto de una, de unas como de otras. Sí. Y bueno, y se está analizando... ¿La misma institución o la van a trasladar a otra? Estamos trabajando y conjuntamente con supervisión se ha decidido que un grupo de alumnas continúe en su trayectoria en otras instituciones educativas. No solamente la información y el resumen del día. Bien, ahí escuchamos el testimonio de la licenciada Álvaro en referencia a este tema, que bueno, realmente sorprende justamente por lo que vos relatabas, ¿no? Algo que de alguna manera se había aplacado, se había ordenado, no habíamos tenido otras de estas ocasiones, de estas peleas, y de repente, bueno, volvemos a tocar estos temas. Sí, con quien estuvimos hablando es Azucena Pastrana, es la directora del Servicio de Asistencia Social Escolar, de SASE. Esto está en la Secretaría de Educación, en la calle Santa Fe y Salta. Ahí están las oficinas o la parte de esta dirección. Ojo, gusto, porque hasta donde puedo decir, pero se estaría investigando otro hecho en donde posiblemente una de las involucradas también participó. Hay una serie de fotografías que están dando vueltas, que algunas ya se hicieron virales. Hasta ahí no más podemos hablar porque, por más allá de que se trate de un delito, estamos hablando de menores. Claro. Así que hay que resguardar esto, hay que tener respeto en ese sentido. Pero, ¿qué es lo que decidió? Como le escuchábamos a la licenciada Pastrana, ¿qué decidió la institución en conjunto con el SASE? Garantizarle a las alumnas, a este grupo, porque no es tan solo la agresora, sino el grupo que la acompañaba durante la pelea, más allá de que no haya participado físicamente, que es lo que decidieron, garantizarles que terminen el año lectivo, pero el pase a otra institución, no en la Correcto 3. Bien, bien, perfecto. Bueno, Álvaro, seguramente vamos a seguir el cauce de esta información, vamos a seguir actualizando este tipo de noticias y las que tengamos por delante. Calculo que mañana vamos a estar con otras novedades. Desde acá le mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Gusto. Bueno, Álvaro Mejuto directamente desde Exteriores. Vamos a ir con alguno de los mensajes porque hay un montón de mensajes y nos vamos a la pausa. Vamos a leer este porque ya me voy a volver loco con este. 31 mensajes va escribiendo. Norma García, Norma, te mandamos un abrazo grande porque mira, yo voy a mostrar esto, mira. Esto para arriba dice Valentino, mi nieto, Norma García, sí. Pero miren esto, voy bajando, y sigo, ¿no? 31 mensajes me mandó Norma García. Mirá vos, Norma, te mandamos un abrazo grande. Linda compañía, son los mejores siempre. Aguante Lau, linda tarde para todos. Bueno, ahí está. María Becerra te volvió a mandar mensajes. Tremendo. María Becerra también. A ver qué dice María Becerra. Dice, mamá y yo viéndolos como siempre. Nos mandan fotito. Acuérdense, Jessica del Valle Sánchez. Los amamos. Bueno, muy bien. Mirá todos los corazoncitos. ¿Pero por qué premios quieren participar, chicos? ¿Por qué sorteo? ¿Por qué premio? Pongan, por favor. Buenas tardes, para participar soy María Benzi, participo por todos los premios, dice María. No vale así. Acá dice, hola chicos, gracias por tan buena onda, me hacen compañía estos días mientras me recupero. Me mordió un perro, tengo un desgarro muscular, quisiera participar de los sorteos. Mis últimos tres, 703, soy María, de Capital, muchas gracias. Mari, besos. Bueno, besos. Pronta recuperación. Buenas tardes, todo pasa. Buenas tardes, todo pasa, los veo siempre, soy Claudia Almirón, de Yerba Buena.
¿Qué decir? Quiero participar por el Día de la Madre, gracias. No, pero ahí abajo huelgan. A ver, buenas tardes, soy seguidora desde el día 1. Ah. Participo por los sorteos, soy Rosa Nieva, siempre con ustedes. Hace y acá dos años. Nos manda fotos, besos foto al cielo para mamá. Mi madre. Ahí está la foto, muy bien, nos mandaron la foto de una foto. Sí. Huelga las palabras para expresar la excelencia del programa. Felicitaciones. Ah. A seguir brillando. Abrazo y bendiciones para mi querida coterránea, Laurita. Claro. Bueno, calcula gente de Garmendia, ¿no? De Garmendia, claro que sí. Está viendo el programa. Sí, ella los mejores conductores. Era profesora. Es muy bien. Profesora. Acá dice, los mejores conductores lo tiene América. Oh. En el programa Todo Pasa. Son todos unos divinos. Lau, una modelo. Toda la ropa que usa le queda de 10. Preciosa, dice, muy bien. Claro que sí, adherimos. Claudia Montes dice esto, le mandamos corazoncitos. Ella participa por Reino, mira. Claro, ¿ves? Que sí, muy acá, bien. Hola, soy Rosa Pérez, participo por Reino. Chicos, viendo desde Delfín Gallo, participo por FG Logística. Muy soy bien. Olga, mi DNI termina en 400. Bueno, hay un montón de mensajes. Y siguen llegando, ¿eh? ¿Sigo o voy con la pausa? Ustedes me dicen. Un poco más. Ustedes me dicen. Cuidado feliz con día, las fotos, cuidado. Mis hermanas, este domingo en familia. Ahí bueno, está. Ahí nos está descargando, pero nos mandan ahí, ya vamos a ver si se descarga. Ah, bueno, Norma sigue. Bueno, Norma, ya le mandamos saludos, Norma, por favor. Hola, quiero participar en el sorteo de la peluquería. Soy Viviana, 364. Háganle viendo ganar. Todo pasa como todos los días. Háganle soy ganar. Beatriz, participo por Reino. Acá participo por las bolsitas rojas. Ay, mi amor. Muy bien, de San José Herminia García, claro. FG Logística acá también, nos dice Susana Corbalán participando. Verónica Cajal desde Alderete por FG Logística. Por Reino también participo. Por los dos, mira. Por CG Logística, ya que cambiamos el nombre. CG Logística. CG nos mandaron acá, bueno, buenísimo. ¿A dónde dice CG? Acá mandaron un mensaje. A ver. Nos sorteamos motos, ¿eh? CG Logística. ¿Qué es eso? Es otro. Claro, ese es otro. GC Logística. GC Logística, claro, la logística GC, de transporte. No GC es la empresa de transporte. Le mandamos un beso a la gente de GC Logística. GC. Que, ¿qué significa? A Gastón, GC. ¿Qué significa GC? Son los nombres de los socios. Los nombres son. Sí, sí. Bueno, hola Lauri y Joven López, gracias por lo de joven, por favor. Ahí está, mirá. Mirá eso. En este momento, en este momento, gracias por lo de Joven López. Ahí. Quiero participar del sorteo, soy Susana de Barrio Sur. Y nos mandan la foto. La foto que nos manda Susana. ¿Quién maneja la compu? ¿Quién maneja? ¡Qué bárbaro! No. Y con ese sticker de Mejuto, qué bárbaro. Caro Herrera dice, estoy viendo desde Ingenio Leales, quiero participar. Buenas tardes, también desde Termas de Río Hondo. ¡Qué bueno! El programa. Saludos, hermosa tarde para todos. Elba también nos manda mensaje desde Ranchillos, viendo el programa. Tita nos dice que participa por logística, puso. Por logística. Yo quería ver un mensaje, si es que estaba por acá. Yo pensaba haber visto el logo. ¿Un logo? Y se nos pasó, tal vez. Mirá tantos mensajes. La cantidad de mensajes que hay. Pero ¿qué logo? Lo vamos perdiendo. Por ahí vamos a... No pierda. Pensé que había llegado uno de logística. Buenas tardes, chicos lindos. De Todo Pasa, los veo siempre. Laurita, una diosa total. Gracias. Buenas tardes a Laura y a todo el equipo. Acá nos dicen siempre con ustedes. Soy Lau Sechi, participo por Urban Fresh, mi futura abuela. Hola, una chicos. ¿Futura abuela? ¿Ah, ya Mullano, lo reconoce usted? Banda de Río Salí, hermoso programa. Ya lo reconoce. Gente de Banda de Río Salí, Laurita. Un saludo enorme para toda la gente de. Para este. La gente de Banda de Río Salí, como nuestro dire. Buenas Así tardes, es. Bendiciones, hermoso el programa. Acá nos mandan. Viéndolos desde Aguilares. No llueve por el momento. Los felicito por el programa. Cariños a mi florcita, la más bella. ¿Pintará lluvia o no pintará lluvia? ¿Quién será la florcita de esta persona? No sé. ¿Pinta lluvia o no pinta lluvia, chicos? ¿Quién será mi florcita? Vamos con tal vos vez? Y... ¿Quién? Vamos con vamos ¿cómo? A ir a la pausa. Sí. Después vamos a mostrar la... Le mandamos un beso al doctor Rubén Urueña, que nos está mirando, que sigue el programa atentamente, porque me dice, chicos, no se olviden que tenemos dos grandes espectáculos y podemos regalar entradas. ¿Quién se viene, Franco Majul, para...? Vos. Claro que sí. Vamos a ir a verlo, ¿le parece? Sí, Guadalupe va a ir en mi reemplazo, con Sabri. Bueno, voy con Guada y con Cachorro. Da, y con Sabri. ¿Sabri por qué? Y no, Sabri, no la deja de novia, ella no puede, no la dejan. ¿Cómo que no la dejan? No, no la dejan, no la dejan. Pero si está de novia, no está presa, no es lo mismo, che. Y bueno, díganle a ustedes a ella a ver qué opina. Claro. No es lo mismo. No, a mí particularmente no soy de la onda. ¿No es tu estilo? De huesito. ¿Cómo decías, Augusto, vos que huesito? El huesito que la rima. Que la rima. El huesito que la rima, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, momento de compartir una pausa, ¿les parece? ¿Quién se viene para el Club Central Córdoba? Contame. ¿Se viene? ¡Venga!
La Ringa, si viene Woz, en el Club de los Grandes Eventos. Esta fecha hay que ir agendando. Che, yo a La Ringa me prendo, ¿eh? Yo por ahí no sé si llego para Woz, pero yo a La Ringa voy o voy. Va a ser el show del año, yo se los voy anticipando. La banda más convocante del país, no se olviden de eso. 23 Cachorro, de noviembre. Vamos con Pablo Echarri. Vamos a ir con Pablo Echarri, si quiere, por supuesto. Pero ¿dónde está la placa? Pablo Echarri, ¿dónde está la placa? De Woz. Ahí está. La de Woz para el día 16, 16 del 11. Sí, sí. Ahí está la placa de Woz en Tucumán, y sábado 23 de noviembre, 21 horas, en el Club Central Córdoba, La Ringa, la banda del Chiso Nápoles, la banda del Tete, la histórica banda de rock nacional, La Ringa, presentando seguramente todos sus clásicos, llegan al Club Central Córdoba. Espectacular, me gusta, hasta para foto, le digo ahí. Sí, una claro, foto con el flyer. Con el flyer de fondo de La Ringa, me gusta, ¿eh? Sacale una foto, vos eres fanático. Y subimos la hacemos la publicidad. Pará. Sí, también se viene el... ¿Qué más se viene? Pará, me hace acordar. Pará. ¿Vos me estás queriendo decir? Sí, yo quiero mostrar tu tatuaje. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? No el corazoncito. Un tatuaje que vos sos fanático, que va a estar en el Mercedes Sosa. Sí, porque es una historia linda, Franco. Sí, pero no, me tengo que desnudar para mostrar No, porque la tenés en la pierna. Hacés así. Bueno, que va a tener que subirse al mostrador, Laura. Claro, es difícil. No, porque sentado lo puede mostrar. Pero es un tatuaje que tiene. El que quiera ver el tatuaje de Cachorro López, escriba. Sí. Modo exhibicionista. ¿Sabes los mensajes que pueden llegar a... Que pueden llegar, Laura, si usted está pidiendo eso, ¿no? Por la duda. Tenga cuidado. Después mandan fotos y todas esas cosas. Se viene el Día de la Madre. Ya está Ale Ávila con los buenísimo. Box. Regalo para el Día de la Madre. Nos vamos a la pausa, chicos. Vamos nomás. Porque todo pasa por vos. Todo pasa en esta vida. Aquí te ofrecemos la información y el resumen del día. Todo pasa en esta vida. Aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha alegría. Porque todo pasa. Porque todo pasa. Estamos dando un paso importante. Desde hace muchos años no se había fijado nunca en la provincia de Tucumán una política de seguridad, pero acompañado con una política carcelaria. Y esos son los problemas que hoy tenemos que afrontar. Estamos realmente contentos de poder colaborar con la provincia de Tucumán en esta cárcel, porque esto va a generar seguridad para los tucumanos. Estas cárceles es para aislar a los delincuentes y liberar a la sociedad. Así que felicitaciones, gobernador, y a esperar venir en diciembre a la inauguración de esta primera parte de esta cárcel de Benjamín Paz. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Lisandro, a todo el equipo, y quiero decirles públicamente que los tucumanos nos sentimos acompañados por el Gobierno Nacional. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. GC Logística. Hacemos transporte, servicios de warehouse y minería, entre otros. Es su socio estratégico en soluciones logísticas y de gestión de negocios. Ofrecemos servicios integrales que impulsan la eficiencia y competitividad de su empresa. GC Logística. La diferencia entre tomar una ruta y elegir el camino. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98.
Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia. En 10 meses de gestión ya reparamos 20.000 luminarias en toda la ciudad e instalamos más de 1.000 lámparas nuevas. También realizamos la conversión tecnológica de toda la Avenida Mate de Luna y el Parque Avellaneda. Además, jerarquizamos con nuevos artefactos el Parque 9 de Julio y la Costanera. Estas obras contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos e iluminan el camino hacia la ciudad que queremos. ¿Estás planificando tus vacaciones? En Candy Viajes tenemos lo que necesitas. Descubrí nuestras salidas grupales programadas o arma tu paquete a medida. Este año, el verano se vive en Candy. Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492 para asesorarte y planificar tu próximo destino. Seguimos, qué momento, no se mueva de la pantalla de América Tucumán. Música, comida, cosas dulces, tenemos un montón de cosas. Y qué mejor regalo que viajar en el tiempo, porque las canciones de Diego Sabatini, este gran artista, también forman parte de la vida y de mamá, porque ¿quién no ha dedicado las canciones a la esposa, a la amiga, en el Día de la Madre? Diego Sabatini, le brindamos un fuerte aplauso. Gracias, gracias por venir, bienvenido. ¿Cómo estás, Lau? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Contento de verte, estar acá en tu programa, como siempre. Agradecido que me das un espacio. Poder... ¿Venís a Tucumán y decís quiero ir a América? Obvio. Claro. Aparte acá, en este canal, tengo muchos amigos, siempre me reciben con mucho afecto. Sí, y... sí. Bueno, contame, Dieguito, que estamos en el Teatro Astros el 3 de noviembre. Estás en Tucumán porque estamos haciendo como una gira de promoción, una carrera más de 30 años. 34 años, 34 años sin ya. Contar los dos con Melina y Diego, que fueron claro. 36. En total. Sí, sí, sí. Así que, bueno, estoy en Tucumán, siempre es una alegría volver. Vengo a hacer mi recital en el Café del Parque el próximo 19. El clásico Café del Parque, sí, ¿no? Siempre. El clásico Café del Parque. Voy a estar en el marco del Día de la Madre presentándome con mi banda de 5 músicos, con los nostálgicos que van a hacer la apertura. Y bueno, un show muy emotivo para toda la gente,
con mis músicos que me van a acompañar en el Teatro Astro. O sea, me lo llevo a Buenos Aires, a la calle Corrientes. ¿Capacidad para cuánto el Teatro Astros? Y 600 personas. Mira, ¿sabes que no lo conozco? Sala. Estuve en Buenos Aires, eso te contaba vos y a Cari, tu esposa, le mandamos un beso a Cari. Y no lo conozco al teatro, pero me lo han mencionado. Muy lindo. Antes tenía la bandeja arriba, pero bueno, fue reformado y es un teatro... muy importante, muy ¿está en querido. Capital? Calle Corrientes, y del Obelisco dos cuadras. Ah, mirá. Bueno, ¿quién te dice el 3? Nos mandamos ahí. Hoy están invitados, sería una alegría que vengan. Sí. Bueno, y 34 años de carrera, con tantos éxitos. Te la siguen pidiendo Posible Manera. Posible Manera, Aguanta Corazón. Siempre están recordando esas canciones. Niña, también una canción muy querida. Sí. Y bueno, estamos con las nuevas canciones que vamos a presentar también en este show que se llama Por Ustedes, el de Teatro Astros. Que en el teatro vas a hacer como un compilado de tu carrera, estimo. Sí, ¿no? Y se llama Por Ustedes por mi público, mi gente que siempre me acompañó a lo largo de los años, ¿no? Claro, cuando hice el Astros anterior venían con los vinilos, con las tapas de los discos. Los cassettes también. Y los cassettes. Sí. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo pasó? Yo particularmente te... ¿Vos estudiabas escuchando? Claro, te conté en una nota en la radio, no es que seamos viejos, pero estudiaba y en la pensión que estábamos frente del Instituto San Miguel, por la calle Monteagudo y Córdoba, escuchábamos de noche Emociones, el programa que todavía está acá en la provincia, y ponían tus temas. Mirá vos. Y estábamos estudiando con las chicas, con los compañeros, y escuchábamos a Diego Sabatini. Qué grande, Laurita. Siempre me encanta que recordás esa... Bueno, de estas anécdotas tenés un montón. Sí, la verdad que tuve la suerte de haber estado en la Sony Music, de haber recorrido un poco lo que quedaba de la industria del disco, hacer muchos programas en los 90 que eran muy importantes, con Leonardo Simo, con Silvio Soldán, con... Bueno, aparte tu corazoncito en Tucumán, ¿no? Has vivido mucho tiempo en la provincia, después te radicaste en Buenos Aires. Tal cual, yo viví 16 años en esta provincia que amo, donde tengo un montón de afectos. Yo siempre digo, vengo no a cantar solamente, a nutrirme del afecto de los amigos. Hace 2 años que no venía, la última vez que estuve contigo. En el programa de la mañana y después a la tarde. A la tarde, para el Teatro San Martín. Que estábamos como saliendo de la pandemia. ¿Te acordás? Parece. Estábamos ahí post-pandemia muy poquito. Sí. Y bueno, siempre es una alegría volver. Yo digo que soy mitad de Lanús y mitad tucumano. ¿Hincha de Lanús? Y un poquito, sí. ¿Y de Tucumán qué equipo te gusta? De Tucumán me gustan 2 equipos, San Martín y Sportivo Guzmán. Y Sportivo Guzmán, mirá. Así que, mirá vos, no sabía eso. Sí. Bueno, ahí está, ponemos algo de Diego Sabatini, reiteramos la invitación para este fin de semana. Sábado 19 a las 22:30 horas, Café del Parque. Bueno, pueden llamar, queda pocos lugares, gracias a Dios está es la casi reserva, todo. Sí. Pueden cenar. Sí, es con cena show o pueden ir a tomar algo. Sí. Se usa mucho la cena show, ¿no? Sí, es como que... Más íntimo. Volvió esa modalidad y está bueno porque los artistas pueden... A la carta, a mí me parece que te vas a salir ya del protocolo porque te empiezan a pedir, vos tenés como algo ahí a la carta, pero el público te demanda. El cantante es a la carta también, te pregunto. No hay problema. Bueno, ahí estamos, mirá. ¿Esto dónde fue? Contame un poquito. Eso fue en el Teatro San Martín. Ah, mirá. En el 2022. Qué bueno. Un show bárbaro que estuvimos promocionando con vos. Sí, con el ingeniero Molina, Jorge, que siempre... Le mandamos un de lo nostálgico el ingeniero. Nunca Jorge vino a preparado. Sentarse en el living a cantar, el ingeniero. Mira vos, lo vamos a invitar. Lo tienen que traer, ¿eh? Claro, por eso los nostálgicos. Bueno, claro, en el 2022 vos estabas presentando Canciones para Amar. Canciones para Amar. Y hoy volvés después de 2 años. De 2 años, Por Ustedes. Por Ustedes. Bien. Bueno, por Diego, usted. Muchas gracias por gracias tu visita. A vos. El mayor de los éxitos. Saludos gracias a la familia. Laurita.
Muchísimas gracias. Y un saludo para todos. Los espero el sábado. Sí, sí. Bueno, pueden seguir, por supuesto, escuchándolo en redes sociales, en YouTube, en Spotify, en todas las redes. En todas las redes. Instagram. Instagram, Twitter, todo. Todo. Bueno, ¿qué dice la gente, Augusto Cachorro López? ¿Qué dice la gente? Vamos a ver con alguno de los mensajes. Ya entramos en la parte final. Laura, quiero participar por los premios de Reino y todos los premios. Soy Blanca. Hola, chicos. Acá dice, participo por los regalos, estamos viendo con mi esposa desde Tafí Viejo, los vemos todos los días, hermoso el programa, soy Eduardo y Dani, sí, ahí están participando en familia. ¿Cómo acá participa dice, la gente, Cachorro? Me encanta. Un montón de mensajes, mirá, sí, por los sorteos de FG Logística, y también queremos ir a ver a WOS, dice, sorteen entradas, bueno. Chicos, llévenme a mí también, si van a WOS, llévenos con Cachorro, todos quieren regalitos, pero nosotros queremos el regalito también. Vamos, nos sumamos, ahí participando, dice, por los sorteos de las bolsitas rojas, bueno, quedaron las bolsitas de Logística. Muy bien. A ver, un mensaje más y ya nos vamos a la parte final. Participo por los sorteos. Soy María, 173. Y Norma ya va mandando 170 mensajes, ¿no? Norma, 170 mensajes. ¿Mandó? Bueno, ¿qué momento? Tenemos 5 minutos, por sí, favor. Sí, vamos. 5 minutos y nada más, como yo digo vamos, siempre. Dame 5 bueno, minutos. A ver, amiga, ¿qué me trajiste? ¿Estás? Día de la Madre, ya saben encargar. Yo me llevo esto para el Día de la Madre, mirá. Previo aviso, tenemos los 4 sabores de la exactamente. ¿Qué es? Rico, Laurita. Lemon. Lemon, frutilla con crema, coco y capsha. Capsha. Sí. No soy mucho de la capsha yo. No. ¿Y esto qué es? Que esto revoluciona, ¿no? Ah, ¿viste? Estos son 3 lingotes. Tenés 3 lingotes de red velvet, brownie con dulce de leche y un rogel con nueces. Bien, ¿y esto qué es? Porque Wada me dice más red, no sé. Y ve todas las noches, ¿cómo se llama el programa que ve? ¿La Wally? Bake Off. Bake Off, claro. Mi hija que me está acompañando, no sé por qué, me va a pedir algo, Guadalupe. Sí, sí, sí. Y es la torta del momento y a la que más nos están pidiendo mirá. Ahora en la pastelería. Es la... ¿Por qué? ¿Qué tiene? Se llama Bayaya, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Bayaya se llama? ¿Bayaya? Oh. Pensaba que se llamaba así, perdón. Yo soy como el chavo, ¿viste? Agarro y... Deja de meterlo en los dedos. Bueno, la crema es exquisita. La crema es exquisita, por eso te decía. Es una crema con crema de leche, queso crema y chocolate blanco. Ah, bueno. Fantástica, es riquísima. Sí, sí. Y bueno, y un bizcochuelo en rojo, terciopelo. Que claro. Sea. Bueno, y esto podemos tomar el mate con mamá, desayunar, sí. Llevarle la bandejita. Un cafecito, el bien. Postre después del almuerzo, después del asadito. Y esto no puede faltar. Sí, también. ¿Las bombas? Tenemos bombas de crema, cuadrados de limón, cuadrados mirá, de brownie. Muéstreme a la cámara. ¡Ay, oh, qué mirá. Rico! ¡Qué delicia, Laurita! Petit food. Petifu. Claro, para también esto, un cafecito. Los cuadraditos de limón, que son mis preferidos, y las bombas de crema. Los mini bayaya. Sí, sí. Franco, me juro, usted se sabe todo. Todo. Y acá está mi corazoncito, mira. Ahí mostrame. Tenemos en ese corazoncito, en esa cajita, tenemos masitas secas. Y acá atrás dice, te amo. Ay, mirá. Qué lindo, Laurita. Sí, viene en todo el packaging, qué viene bueno. Con la tarjetita. ¿Se acordará de nosotros con esos regalitos? La tarjetita. Mirá todo lo que prepara Ale Ávila, esta para que le profesional. Escriban los chicos. ¿Viniste con los chicos? Sí. Mira, por feliz día, mamá. Día de la madre el próximo domingo. ¿Me traes al nene de Ale? Porque es el día de mamá y hay que mimarlo. Sí. Lo quiero sentado acá. Yo amo a los niños. Es bomba como él le tiene que regalar bomba, algo a su mamita. Yo lo amo, te juro, me encanta. Ven, claro, vení amor, vení, dale. Venga. Sí. Paso la cabeza, todo. Todo. Súbase acá, mi rey. Ya ven, pesado porque... Ahí está. Él va a ser mi secretario. Sí. Agustito López Chiquito. ¿Qué hace? ¿Cómo te llamas vos? Agustito. ¿Cómo? Galo. Galo, mirá ese nombre. Divino. ¿Qué? ¿Todo lo que hace mamá es rico? El mini Agustito, ¿eh? Para, yo lo quiero hacer hablar porque también la quiero homenajear a Ale. Porque es mamá, porque es laburante, porque la quiero mucho. A ver, contame. ¿Cómo es mamá? ¿Qué es para vos mamá? Linda, emprendedora y pastelera. ¡Ay, mi amor! Siempre. ¿Y te gusta lo que ella hace? Sí. ¿Qué le dirías por el Día de la Madre? ¿Cómo la vas a agasajar a mamá? ¿Cómo la vas a agasajar a mamá? Feliz día. Y un beso y un abrazo. Bueno, abrazala. Vení, Ale. Mira, esto es lo que a mí me encanta, porque
Yo creo que los hijos son lo más maravilloso que, obviamente, ¿no? Con la familia en sí. ¿No? ¿Cuántos hijos tenés? Tres. Sí, tres. Una adolescente, 18. ¡Ay, Dios! De 18 tenemos 10 y 8. Y 8. Bueno, mi amor, ¿vos ves Todo Pasa? Sí. ¿Te gusta Todo Pasa? Ah, bien. Pero que tiene el hijo, ¿viste? ¿Ves Todo Pasa? ¿Qué es lo que más te gusta que hace mamá? ¿Esto te gusta? ¿Le gusta? Sí, ¿le preparas sí, sí. eso? Sí, y bueno, siempre me pide para el colegio. Lo que más lo que siempre como es las bombitas de crema. Las bombas de crema. Las bombas de crema. Y nos vamos a ir con el tema bomba loca, ya que está el pela de la... ¿Quién canta ese tema? Cordero, claro, va a estar en teatro. Bueno, ¿cómo hacemos para ubicarte? Bueno, por Instagram, aleavila57, nuestros teléfonos 381-3016-141 o Face aleavila. ¿Y cómo estás trabajando? ¿Ya con pedidos? Sí, hoy ya comenzó a moverse. Activarse. Sí. Bueno. Así que los esperamos con todo. Bueno. ¿Bailamos? Ale, vení, sí, vamos. Feliz día, bailando. Feliz día. Vamos, porque hay besos que homenajear a ellos. Vamos. No quiere salir Guada también. Ay, sí. Vení, están escondidas. Guada. Porque nosotros dijimos que vamos a salir con los hijos. Vamos. Están escondidas las chicas. Están escondidas las chicas. Nos quieren salir las chicas. Nos vamos a ir todos. Vení. Si podés entrar, mirá. ¿Dónde? Vamos. Bailá, galo. Vamos. Ahí, nos vamos, muchísimas gracias. Agradecer a Julieta Ganún con este outfit divino, no me quiero olvidar. Divino, regalito por el Día de la Madre, me lo voy a autorregalar, me lo va a regalar Guada. Bueno, nos vemos, chau.